Cada día me mola más este tema, ¿eh? ¿Me parece qué? Vale, vamos a quitarla porque si no se va a mezclar aquí y se va a hacer un pitote del copón. Debería haber cogido agua porque me he traído una infusión y está caliente. Y claro, pues no me apetece ahora mismo tomarme una infusión caliente, ¿sabes? Pero bueno, lo que pasa es que estoy más seco. ¿Y se oye muy fuerte ahora o qué? Vale, ahora me diréis conforme vayáis entrando. Vamos a... Espérate, porque tengo aquí. Aquí agua. No se me queda la lengua como un gatete. Ahí estamos. ¿Qué tal estáis? Se nos ha pasado el tiempo. Cago en rostro. Bueno, para los que no estáis viendo esto en Twitch en directo, a ver, ¿se nota? Se nota un poquillo, ¿eh? Que tengo ahí luces, pero bueno, no las podemos usar. Para los que estáis viendo esto en YouTube, recordad que emito prácticamente a diario en twitch.tv/lascosicasdejoserra. Y para los que lo estéis viendo en Twitch, es decir, la persona que creo que lo está viendo en Twitch, ahora mismo solo hay una persona ahora mismo, al inicio, a 3 minutos de haber empezado. Pues también este directo será subido a YouTube posteriormente. Hola Diana, ¿qué tal? Mira, ahí está la persona que me está viendo. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas noches. Ya. Son las 9:30 ya. Madre mía, se nos ha pasado el fin de semana, pero volando, ¿eh? Se nos ha pasado el fin de semana... Así, hemos hecho. ¡Piu! ¡Ahí va! Ya se me ha escapado el fin de semana. ¿Qué tal? A ver. Vamos a pillar el banco ese, por ejemplo. Pues ya no sé lo que dije ayer que iba a hacer. Pero bueno, podríamos ir ampliando estas cosas. Sí que pasa rápido, ¿eh? Hola Venom, Venom poderoso, que te has llevado 20 pavacos en el directo de vaca, ¿eh, pájaro? Has superado a DJ y todo. Esta tarde no he estado haciendo directo porque he estado viendo el directo de Vaca Pound, que era su especial 2 años. Bueno, la segunda parte, porque ayer no le dio tiempo. ¿Te tienes mucho curro o qué? El fin de semana, que viene. Uy. Que no me peguéis todos. Esto ya es bullying, ¿eh? Nice moves. Claro, nice moves, dice. Like move like Jagger. You gotta move like Jagger. Jaggermeister. El Jaggermeister sí que te hace moverte bien, sí. Pues gracias, porque ahora mismo me queda sin un chavo en PayPal. Hasta que no cobre de los cofres y de Twitch, no tengo un chavo en PayPal ahora mismo para comprar. Al final voy de asesino. Sí, sí, vamos de asesino. ¿Qué tal, DJ? Bienvenido. Otro que está arruinando a Vaca también. A ver. Vamos a hacer la del banco. Ese de ahí. Ya sacaremos algo más de pasta, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis tenido el fin de semana? ¿Qué tal quedaron ayer, Diana, las tostas esas? Las tostas con pimientos y atún, madre mía. Si es que solo de pensarlas ya, madre mía, si me hace la boca agua otra vez. Y hace 2 horas que comía.
No tienes por qué, te los gastas por ahí, ¿cómo? Muy ricas, ¿verdad? Y es que... ¿Habrá algo más rico que comer? Luego, claro, pues salimos fanegas, pero es que comer es tan delicioso. Dices... fumigar, no sé yo. Si te descuidas hasta comer es más... te sale más a cuenta comer que fumigar. Un poquito de ajo. Sí. Pues para gastármelos por ahí, ¿no? Te los doy a ti, ¿no? Mejor. En vez de gastármelos en juegos o cosas así, pues para eso te los doy a ti. Fía, tengo que quitar lo de la publicidad porque al fin y al cabo no hace nada. No saca anuncios ni nada. Así que tengo que quitar eso. Realmente el mes pasado... tengo que mirarlo, a ver. El mes pasado... el mes pasado... o sea, los últimos 30 días... $1.34 de publicidad. Que dices... pues para eso lo quitas directamente. Vale, lo que no me gusta de esto, tío, es que cada vez que compro un negocio de estos, mira, ahora sube el cuadrado ese en naranja. O sea, naranja, el rojo, esto de aquí, mira, ¿ves? ¿Qué dices? ¿Por qué? Y así con todo en la vida. ¿Qué le pasa a usted? ¿Comprar qué? ¿Qué quieres que te compre? Calla, calla. Anda, mira lo que hay aquí. 12 de 100. ¿Creéis que conseguiremos los 100? Pues estáis equivocados, seguramente, porque voy a hacer eso. Esto. Tío, me cago en Rosa. Me ha tocado el asesino tonto. Pasan los años y sigue sin espabilarse este muchacho. A ver, ahí, ahí. Ahí. Vale, perfecto. Ahí, ahí. Ahí, muy bien, Ezio. Venga. Venga, que ya lo tienes. Ya es tuyo, ya es tuyo. Vamos, vamos, Ezio, todos con Ezio. Todos con Ezio, vamos. Ezio de Powerful. Oh yeah. Venga, va. Ole. L3. Pero es que encima, yo creo que una de las cosas que han hecho mal con esto es que los controles son completamente distintos. Bueno, completamente, pero son distintos. Hola, local. Entonces, ¿qué pasa? Que vienes de jugar el mismo juego y ahora es distinto. ¿Por qué? Pues porque le ha salido a George de las cataplunchis. Vale. Bien, tenemos otra por aquí. Podría ir a esta. Es que vamos a ir de camino aquí a la misión esta. Vale. Entonces lo suyo sería coger esta y a ver si sacamos algún puesto de esos de asesinos para mirar, porque tengo aquí los asesinos ya que ya me han venido. Los había mandado por ahí a hacer deberes y ya me han hecho todos los deberes que les tenía reservados. Lo de las llaves me molaría también hacerlo, que son los puzzles de las tumbas. Ahora será por aquí arriba. No sé por qué, pero lo veo hoy mejor. No sé a qué cojones le habré tocado, pero lo veo mucho más nítido.
Porque de hecho no estoy viendo lo que veis vosotros. No estoy viendo directamente lo de la Play, sino que estoy viendo la pantalla que capturo. Y joder, se ve de... He dicho de puta madre, pero no he querido decirlo alto para que no se oiga lo de puta madre, ¿sabes? You know. Vale, y eso lo tenemos chapado porque... Porque tendremos que conquistar alguna torre de estas de los malos. Malosos, míralo. Estas son. Vale, vamos a ir a esto. Hago lo de las misiones. Esto es río ya. Pues cuando el río suena, agua lleva. ¿Hoy se ve mejor? ¿Sí? ¿En serio? No, si es así, joder, me alegro mucho. Oye, no, no, quita, 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 quita. No, pues me alegro, me alegro. No sé a qué le habré tocado. Esto es la magia de la informática. Lo dejas como siempre y se ve mejor. Yo lo veo más nítido, desde luego. Lo veo más pro. No sé. Ahí va, no, que me he equivocado, que era lo otro. ¡Ah! Estoy tontísimo. Estoy más tonto que un bote. Estoy más tonto que un bote. Ahora. No, pues me alegro. A ver, omitir todos los mensajes. Me importa una mierda todos los que hay hecho. Venga, va. Ah, venga, sí, que sí, sí, os quiero muchísimo. Asesinos de mierda. Ya podéis ser todos nivel alto. Vale, suben más rápido también, ¿eh? Vale, entonces, cuando conquistemos otra torre, desbloqueamos más cositas. Would you be mine from the chaos in my mind? Ahí dices, ¿y a qué cuento viene eso? Pues no lo sé, me ha venido a la cabeza. Si es que yo en la cabeza tengo música siempre. O sea, mi cabeza es un... Está todo el día la orquesta y tirando pipa, pipa. Sí, 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 yo me lo guiso, yo me lo canto. Hola, medianoche, ¿qué tal? Yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Has probado ya ese pedazo de PC nuevo o qué? Muy bien, aquí estoy como así como en, sí, así como atontado, no sé, sí, como si ¿Y qué tal te zurre el Red Dead con la gráfica? Porque eso lo habrás probado con el Red Dead, ¿no? A ver, pensa Mediterránea, vamos a hacer otra. Creo que con esa de 3 le vendrá bien a este hombre. Y así los tenemos todos subiendo de nivel. Hostia, ¿y eso? ¿Y hay camperos? Joder. Pero yo no he tenido nunca... En el online, claro, dices. No, eso siempre no, tío. Yo no he tenido ningún problema de... Ni de camperos, ni de nada. Salvo ayer. Que encima es eso, me metieron en... O sea... Fui a ayudar uno y resulta que en lugar de ayudarle a vender, estaba ayudándole a robar mercancía de otros. O sea, eso es lo que quiere decir, es que los niños ratas están llegando al Red Dead. Y eso, pues eso me jode muchísimo, tío. Eso me jode muchísimo. Uy. He oído un brillo. Ah, míralo, si he pasado al lado y no lo he visto. No, yo no tengo... No suelo tener problemas, la verdad. Salvo en contadas ocasiones. Y de hecho, no sé si lo sabes, pero... Pero que es... Que te campean en... Bueno, tú sabes que puedes darle a online. O sea, si tú le das a online... y aparecer en campamento. Vámonos. Quitaros todos, copón. Quitaros todos, copón, que va hecho el primero de su nombre. Y ahí va.
Entonces la nitidez es... Sí, sí, sí. Lo que no me deja ver los cofres. Se ve muy bien, pero... Pero yo estoy cegarruto. La nitidez me impedía ver. Quizá tu luz me ilumina. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿En serio? No, no, yo no quiero. Si yo no quiero. Porque luego entra Arthur y dice, ay, ya estás infringiendo el copyright. Si yo no quiero cantar ni tararear ni nada. Pero es que mi mente es, ya te digo, mi mente es como una playlist. Tengo ahí música sonando constantemente en la cabeza. Ni Spotify. De hecho, tenía pensado hacer un vídeo comentando desde mi punto de vista cómo va el tema de lo del copyright en Twitch. Porque, a ver, no es que sea yo aquí el más listo del mundo y lo sepa todo, pero algo sí que he leído al respecto. Y sin ser un grupo de música muy grande y relevante, sí que tengo cierto conocimiento a la hora de, sobre todo, pues eso, de los músicos independientes. Que son los que están dentro de un pendiente. ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Tú ve ahí, coge eso! ¿No puedes saltar? ¿Por qué no salta? ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Vete al pitote! ¡Madre mía! ¡Nada! ¡He hecho machote! Aquí lo dejamos toda la noche, ¿eh? Hasta que no coja el pitote ese no me voy. ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, muchacho! ¡Sube! ¡Sube! ¡Me cago en Ross! ¿Me quiere subir? ¡Hostia! Nada, ¿eh? De hecho, es que no es que lo vea más claro, es que lo veo con más contraste también. Lo veo como más. Todo más definido. Oye, me cago en Ross. Ti, José Ra. Tío. Hola, toda está por... preparado, José Ra. Voy a por ti. Hola, qué patada en la boca tiene. Hecho, de verdad, te voy a pegar una patada en la boca que vas a salir así cerca. YouTube es peor. No, a ver, si sabes qué es lo que pasa. Que YouTube. Es súper nazi. O sea, YouTube sí que no tiene... No es que tenga intolerancia a la lactosa y te haga tirar pedos. No, YouTube te mata directamente. O sea, YouTube, si estás haciendo un directo y suena una canción con copyright, el directo se va a la mierda. Y si te ponen un strike, ya miau te aconeja 3 meses sin poder streamear. En Twitch, si te salta lo del copyright, te banean, a lo mejor te pueden banear durante un día, pero luego recuperas tu canal y todo normal, ¿sabes? Me cago en la madre que lo parió. La madre que te parió, hecho, me cago en... María la Silenciosa, me cago en María la Silenciosa. ¿Qué pasa, Daro? Perdona, que estaba yo aquí más pillado con el estrés. ¿No será que esto está bugueado? ¿Qué tal, pitote? Hasta los cuyones de los niños ratas de mierda. A ver, ¿quieres que me meta en al Red Dead? ¿Me meto en una sesión y te vienes conmigo? No, pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Twitch... Twitch es, imagínate, esa relación en la que llegas a casa y está tu pareja enfadado o enfadada. Por norma general es enfadada, más bien. Y tú le preguntas, ¿estás enfadada? Y te responde, ¿tú sabrás? Dice, bueno, si quieres decírmelo, ah, tú sabrás. Sigues con tu vida
y te vas cruzando con esas miradas de si te pillo te mato. Pues algo parecido. O sea, Twitch te banea, pero no te dice por qué. Tú le preguntas, oye, ¿por qué me has baneado? Y no te contestan. Parezco un saltamonte, dice, sí. La madre que lo parió. Si es que no puedo subir aquí por algún motivo. No será que luego pille alguna habilidad. Es que si tuviese el teclado y el ratón, pues diría, mira, subo así. Pero es que como no tengo el teclado y el ratón, que tengo que hacerlo con la mierda esta del mando. ¡Anda! Que ya aprendió a saltar vertical. Ya está, solucionado. Es algo así como... ¿Estás enfadada? Tú sabrás. No tenía que subir al pitote, ya has visto. Anda, mira, si esta era nivel 1, la muchacha. Venga, va, vamos a hacer defensa mediterránea, Alejandría. Haz turismo en Almejandría. Con la portera o en la vicaría. Esto no me interesa. Vale, ponemos este, perfecto. Y algo más por aquí. Mira, esta de que va a ir al banquete, que es un banco pequeño. Vamos a mandar a esta muchacha que vaya al banquete y que nos saque los cuartos del banquete. Ah, que ya está, que esa ya está. Ya ha vuelto a infringir el copy, ¿ya has visto? Hola Kevin, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿No se pregunta? Ya lo hemos conseguido. Ya hemos conseguido pillar el cacharro ese que me estaba volviendo. Hasta luego, señores. Que paso de todos vosotros y de vuestro espíritu. Me venía a la mente, te lo resumo con la música. No. Esa no me salta el copyright. Que es a lo que vamos también. Una cosa es música con copyright y otra música con la que te reclaman el copyright. Son cosas muy distintas. Toda música, toda canción tiene copyright, ¿vale? Otra cosa es que sea reclamada. Y de hecho, por lo que he entendido, solo hay una de las empresas, de las discográficas, por así decirlo, o distribuidoras de contenido digital, que son las que se han quejado a Twitch. Entonces, los baneos que han hecho han sido de esas empresas. Pero que estamos en las mismas. Es en plan de... No es Twitch el que ha cambiado las normas para que ahora eso sea ilegal. Eso llega siendo ilegal desde siempre. Lo que pasa es que si nadie lo reclama, ¿sabes? Es como, ¿qué os voy a decir? O sea, tú vas y vas cogiendo. Perdonen ustedes, que no quería venir yo para acá, que me he metido en la zona restringida y sin darme cuenta. Vámonos. Me voy de fiesta. De fiesta me voy ahora, dice. Que es como si tú coges y todos los días vas quitándole a alguien. Dices, mira, voy por el mercado y cojo una patata por aquí, una esta. El mercado este callejero, ¿vale? Y dices, yo cojo, pues hoy voy a coger una patata de por aquí, un melón de por allá, un este de este puesto. Y nadie te dice nada. O sea, te dicen, nadie te lo ha reclamado, nadie te ha dicho, oye, tú sabes que está mal, tú sabes que porque en los términos te pone. Quitar la comida de los puestos sin pagarla está mal. O unos pantalones o tal. Y los vas quitando y nadie te dice nada.
Ahora, si uno de los puestos te pilla y llama a la policía, pues ahí es cuando tal. La policía no es que... no sé si veis por dónde va la comparación que estoy haciendo. Exacto. No, con la... con Akira Toriyama, y le dices que a ver... oye, mira, Toriyama, que este tío ha puesto aquí la música de Freezer. ¿Qué te parece? Reclámaselo, porque si no, este va a seguir poniéndolo. A ver, que ha hecho gracia, ¿sabes? Pero... de hecho, esa es otra. En teoría, ¿vale? ¡Adiós! ¡Oh, qué hostias meten los... ¡Hola, chaval! ¡Ay, madre! Vale, me han matado. No, se supone que no se puede, que lo pone en los términos de Twitch. A ver, por poder, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que realmente eso lo hacen para cubrirse las espaldas. Joder, pero ¿quién en su sano juicio va a reclamar eso? ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que hay mucha gente, que se lucra, porque esa es otra. Sí, es que realmente es súper interesante y complejo lo que pasa con el tema del copyright. Pero es lo que te digo, es que tú ten en cuenta que antes, o sea, tú imagínate, pones una canción de tu artista favorito, y en lugar de Spotify, y en lugar de sonarte, o sea, en lugar de contarle a ellos y ganarla de publicidad por una visita, te cuenta, o sea, en vez de contarle todas las visitas que tú estás teniendo, que es lo que reclaman, pues solo le cuenta una visita. A la tomar por culo. Y es que es lo que te digo, es que no es cuestión de silenciar o no, es que eso no se tendría que hacer ni siquiera en directo, ¿sabes? No es cuestión de que te lo silencien y a la fiesta, no, es que eso no tendría que hacerse en directo. No, los artistas no reclaman eso, por Dios. Matt Heffy es el cantante y guitarrista de Trivium y es streamer también, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que él puede hablar desde el punto de vista de los dos lados. Y es lo que te dice, vamos a ver, tú eres un... Yo te puedo decir, oye, puedes usar mi música, ¿vale? Pero realmente el que tiene la potestad para decir si puedes o no es la discográfica, que es la que tiene los derechos. En mi caso, no hay ningún problema porque los derechos de mis canciones los tengo yo. O sea, yo no tengo discográfica. Sí que tengo una distribuidora digital a la que le digo, oye, mira, ponme esto, ponme el otro. Pero yo, por contrato, soy el dueño de los derechos de autor de esas canciones. Y de hecho, me atrevería a decir, o sea, yo lo de Sin Red, creo que hasta Sin Red la podríamos poner sin que la reclamen en Twitch. En YouTube no, en YouTube sí que se reclama. Pero es que no es que ahí esté, es que es lo que te estoy diciendo, que tú puedes ir a un supermercado y estar robando y que nadie te reclame y no por eso deja de estar mal, Lockhart, que es a lo que voy. El tema es que las reglas que han puesto han sido demasiado estrictas, entre comillas, porque lo que quieren es cubrirse las espaldas con respecto a lo de tararear y cantar canciones a pelo de otros, ¿vale? Lo que quieren es eso, cubrirse las espaldas. Pero es lo que te digo, no hay... que estamos en las mismas. O sea, lo que hago yo, por ejemplo... ¿Qué quieres, cupón? Lo que hago yo con las canciones estas que pongo de los videojuegos, eso también es ilegal. O sea, también es ilegal. No es que yo tenga permiso para poner esas canciones. Yo las pongo porque no las reclaman, que es distinto. No das publicidad. Eso no tiene sentido, Lockhart. Ya te digo que eso no tiene sentido. Eso es como cuando te dicen, cuando les dicen a los músicos que toquen en tal bar gratis porque ya le hacen publicidad. Eso no tiene sentido. O sea, si tú quieres poner música en tu... No tiene sentido ninguno, Lockhart. Ya te digo yo que no. O sea, de verdad.
Por esa regla de tres, es lo que te digo. Voy a tocar en un festival. Sí, pero es lo que te digo. Voy a tocar en un festival gratis porque me hace publicidad. Es que no es factible. Hostia, que estaba haciendo una carrera. Menuda carrera estoy echando. ¿No puedo resetear esto? Ahí va. Espérate, vamos a hablar. Pero es que es lo que te estoy diciendo, Lócar. O sea, no funciona así. O sea, si tú quieres poner la música de un grupo, conforme está ahora mismo la normativa, conforme están las cosas, que puede ser más o menos justa, pero si quieres poner música con copyright de tal, tienes que tener una licencia de broadcaster, que se llama, ¿vale? Que son las licencias que compran las radios. O sea, ¿por qué esas licencias están hechas para que que alguien pueda emitir esa canción o una lista de canciones sin tener problemas? Porque están orientadas para eso, para otras gentes. A ver, ¿dónde está el este? O sea, ya te digo que no es cuestión de hacer publicidad y por eso tiene que ser gratis, no. El tema está en que la gente ha perdido la conciencia del valor que tiene realmente la música. La gente lo escucha directamente gratis de internet, o se lo descarga, o lo escucha en Spotify que no paga nada, básicamente, y ha perdido lo que es el valor real de la música. Y es a lo que vamos también. Hay una pregunta muy común. Joder, yo pago Spotify Premium, eso me da derecho a poner la música en mis directos. No. Y de hecho, es más, Spotify tiene extensiones integradas de Twitch para precisamente eso, integrar Spotify dentro de Twitch. Pero eso no significa que sea legal. O sea, tú pagas lo que decimos. Cuando tú pagas Spotify Premium, estás pagando una licencia de usuario. No te da derecho a tener una licencia de broadcaster. Y es lo que os digo, que estamos hablando de ciertas canciones, sobre todo las de discográfica, que el que manda ahí no es el músico, es la discográfica, ¿vale? Matt Heffy, como el que os decía, lo decía, dice, yo puedo decir, es más, Matt Heffy no puede utilizar la música de su propio grupo. ¿Por qué? Porque el que manda, el que tiene los derechos, es su discográfica. O sea, el que tiene los derechos de su música es su discográfica, no él. Venga, tío, no me ha contado a la chaval, lo he saltado y no me ha contado. Me cago en mi vida. No me ha contado, tío. Madre mía, tío, no me ha contado esa, tío. No me ha contado. Y lo teníamos al lado. No se sabe lo que se cuesta. Pero es que hay otra cuestión. Estamos hablando de música que sí que tiene esas limitaciones. Pero, ¿por qué no usamos música que no tiene esas limitaciones? Es a lo que vamos. O sea, estás utilizando una música que es mainstream, que genera dinero, ¿vale? Y tú lo que quieres es, pues eso, tener música que sea conocida porque pues te mola más que la música de gente desconocida. Pues no obstante, hay música en programas como Yamendo, tú en la página de Yamendo, donde podéis descargar gratis nuestro disco, por ejemplo, ahí puedes pagar nada por una licencia y puedes streamearla lo que quieras. Y hay un montón de canciones que le dan mil patadas a cualquier canción que esté ahora mismo en los 40, seguro. Exacto. Que es artist.io, creo que se llama, ¿no? O Artlist. Artlist, creo que se llama, ¿no, Daro?
También hay otra página, hay una extensión que se llama Pretzel. Es caro, Yamendo. Es que no sé exactamente cuánto está la licencia de la licencia de Broadcaster de Yamendo, no sé cómo está. No lo sé. No lo sé a cómo está la licencia de Broadcaster. Pero sé que es más fácil. Pretzel Rock es gratis, a eso es a lo que iba. Pretzel Rock es gratis y tiene una playlist cojonudísima. Porque si vais a Spotify o vais a YouTube y ponéis una playlist de música sin copyright, es decir, un título que ponga música sin copyright, vosotros lo vais a poner y esa música, como os digo, la música tiene copyright. Que lo reclamen o no es distinto. Y a lo mejor llega un punto en el que le pegan el estacazo. Imaginaos, os voy a poner otro ejemplo. Imagínate que Daro, que está poniendo ahora la música de nuestro grupo en sus directos. No sé si ha saltado el anuncio. ¿Ha salido la luz en el anuncio? Es que si ha salido el anuncio, me paro y lo digo ahora cuando termine. Vale, pues lo comento. No, pero claro, Locar es suscriptor, no debería salirle. Imaginaos que Daro, por ejemplo, está poniendo en sus directos ahora la música de mi grupo, ¿vale? Yo le he dado permiso. Yo tengo puesto con mi distribuidor digital que no lo reclame, ¿vale? Pero. Y luego coge Daro, después de esos directos, lo sube, hace como yo, ¿no? Lo sube a YouTube, ¿vale? Yo ahora mismo soy el propietario de esos derechos. O sea, yo soy el propietario de esos derechos y yo elijo quién tiene la potestad sobre ellos. Pero imaginaos que mañana ficho por una compañía discográfica, ¿vale? Esa compañía discográfica me compra los derechos para de propiedad de todos mis temas. Que eso es uno de los contratos que puede haber. Imaginaos que uno de nuestros temas del segundo disco lo peta muchísimo, nos ficha una discográfica y compra los derechos de todo nuestro catálogo por una pasta. ¿Qué pasa? Que esa compañía ahora tiene los derechos y puede reclamar los derechos generados por ese catálogo. Puede que antes no te pillase los derechos, pero ahora sí que te va a llegar una notificación de copyright en los vídeos que ha subido a YouTube. ¿Sabéis por dónde? O sea, ¿entendéis por dónde voy? Es a lo que voy, que a ver, yo en mi caso, por lo menos el primer disco, yo muy raro veo que vayamos, aunque me lo ofreciesen y dijesen, mira, te vamos a dar, yo qué sé, lo que sea. Prefiero que la gente se lo tenga gratis y lo pueda escuchar. Es lo que decíamos, yo cuando estuve discutiendo con nuestra distribuidora digital, porque nada más ponerlo, lo ponen por defecto que reclame todo, ¿no? Entonces yo le estaba diciendo al chico de la distribuidora, oye, mira, no reclames esto porque a mí lo que me interesa es que me conozcan. O sea, si a mí me van a promocionar en un vídeo, lo que decía Locar, ¿no? Que dices, es que te hago publicidad gratis al ponerte en mis directos. ¿Tú te crees que Metallica o Nightwish o cualquier grupo de estos necesita de un directo de 10, 20, 30, 100 personas para tener publicidad? No. Sin embargo, pues a grupos como el mío, pues nos viene de putísima madre. Entonces yo lo que quiero es que me escuchen. De hecho, yo no me gano la vida con esto. Yo lo que quiero es que mi música llegue a cuanta más gente mejor. Arthur, es que es lo que te estoy diciendo. Que no es cuestión de... O sea, cuando una persona tararee una canción o la cante, como la puedo cantar yo ahora mismo, eso no te va a saltar el copyright, eso no te lo van a reclamar. Lo único que Twitch quiere cubrirse las espaldas con eso, pero realmente no sucede eso. O sea, yo ahora mismo puedo tararear la melodía de Y se marchó y a su barco le llamó libertad, o las frases de los versos, que también podría ser... O sea, tú imagínate que yo tengo un canal que me dedico a leer, a recitar las letras de canciones de... Pues eso sí que tendría que ser infringir el tema del copyright y no lo pone ahí. ¿Tora? ¿Cómo Tora? ¿Diana Pitu? ¿Qué quieres decir?
Pero todo influye. Si 24/7 escuchas lo mismo. No entiendo qué dices, Lockhart, tampoco. Ah, que se te ha ido el dedito. ¿Qué es lo que te digo? Que, a ver, que estamos en las mismas. Yo puedo cantar y silbar y tararear y todo lo que me salga del nardo. El tema está en que lo detecten o no. Que es a lo que vamos. Las canciones que utilizo yo, de que no me reclaman, las músicas de videojuegos y cosas así, estamos en las mismas, también infringen la política de copyright. Pero yo las pongo porque no hay quien las reclame. O sea, no las reclaman. Porque a las compañías sí que les sale más rentable eso. Ah, vale. Vale, ya entiendo por dónde ibas. Vale. Ya entiendo por dónde vas. Sí, pero ¿qué es lo que te digo? Que sí que sirve para publicitar, pero no es la fuente de publicitaria o no es la forma en la que la música mainstream quiere publicitarse. Estoy diciendo que para un grupo como el mío dices, pues sí, de puta madre, pero para otros... De hecho, sí, Arthur, puedes masturbarte en directo si quieres. Si nadie lo reclama, no hay ningún problema. Pero exacto, pero eso no exime de que sea legal. Eso es. Pero es que tú, cuando estás firmando el acuerdo de afiliado con Twitch o de creador de contenido en Twitch, tienes esas normas ya. Twitch lo pone ahí para cubrirse las espaldas. Claro, no es una forma efectiva, pero es ahí. Es como si yo te digo... nada, voy a repartir con el siming del restaurante, voy a repartir la comida de tu restaurante, o sea, tú me la das a mí gratis y yo la reparto en mi cumpleaños para que la gente vea lo guay que es tu restaurante y te hago promoción. Eso no es así. O como los influencers esos que van en plan de, oye, mira, que tengo 2 millones de followers en Instagram, dame una habitación gratis en un hotel y te hago promoción. Seré yo el que quiera. Si quiero. O sea, quiero decir, tendrás que pedirme permiso, ¿no? Es decir, ¿quiero yo que tú me hagas publicidad o no? Porque estamos en las mismas. Las marcas y demás normalmente hacen unas campañas de marketing muy centradas en el target que quieren. Es igual que las campañas de publicidad de AdWords y demás. Tú cierras el margen al target que tú quieres. No quieres que cualquiera en cualquier... ¿Qué es lo que le está pasando a YouTube? ¿Cuál es el problema de YouTube? Que no quiere que cualquier canal, los fabricantes o los anunciantes muestren su publicidad. No, por supuesto, Arthur. A lo que voy yo es que a ti por norma... O sea, tú puedes decir, oye, mira, yo tengo esto aquí, ¿te interesa? O sea, imagínate, Arthur, ¿vale? Lo del hotel, ¿vale? Imagínate lo del hotel. Yo llego al hotel y le digo, mira, no te voy a pagar la habitación del hotel, me voy a quedar todo el fin de semana y no te voy a pagar porque te voy a hacer promoción en mi Instagram. Eso es una cosa, que es lo que pretenderíamos hacer con lo de la música, ¿no? Y otra distinta es llamar al hotel y decir, oye, mira, me pasa, tengo tantos followers en Instagram... ¿Te importa, o sea, querrías hacer un acuerdo comercial por el que yo no te pago la habitación, pero te hago una promoción? Lo estás pidiendo. ¿Ves la diferencia? Es una cuestión es pedir permiso para hacerlo, y otra muy distinta es llegar y con tus cojones meloneros plantarte ahí y hacerlo. ¿Sabes? Hola, Leandro, ¿qué tal? ¡No! No es que sea más agresiva que otra, Arthur. No lo estás pidiendo. No, el fin es el mismo. Pero si tú me pides permiso, yo te puedo decir, no, no me interesa. O mira, me parece perfecto, vamos a firmar el acuerdo. Pero ya soy yo el dueño del hotel, soy yo el que maneja la publicidad, soy yo el que te doy permiso o no. ¿Sabes? No llegas tú y lo haces porque te sale de los huevos y me dices, no, no te voy a pagar. ¿Sabes?
¿Qué son las dos? No, 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 no. A lo que voy, o sea, el primer caso que planteo es, imagínate eso, que soy yo el Instagramer y llego al hotel, paso la estancia y a la hora de pagar digo, no te voy a pagar porque tengo tantos followers en Instagram y te voy a hacer promoción. Eso es el principio, ¿vale? Entonces yo te digo, pues mis cojones, me vas a pagar, me da igual los este porque no me has pedido permiso. O mira, ¿sabes? La otra opción es decir, mira, pasa esto, yo estoy interesado en promocionar tu hotel, ¿quieres que te lo a cambio de una noche gratis? Claro, son las formas de hacer las cosas. Que yo no estoy diciendo que esté mal, ¿sabes? Que no estoy diciendo que esté mal lo de los influencers. Mira, me parece perfecto. A quien le salga bien y al fin y al cabo están beneficiándose todos, es una forma más de publicidad moderna, yo creo que me parece perfecto. Pero una cosa es ir haciendo lo que te sale el nardo sin pedir permiso y otra cosa es seguir las normas. Dime, dime, Arthur. Espera, espera, espera. ¿Qué dice? Duermo en tu hotel y te digo que tu hotel es de puta madre. No lo entiendo, no lo entiendo, Arthur. No, no entiendo la metáfora. Bueno, pues da igual. Here we go. No, no te comas eso. No, hola, te comas Tulencio. Eso. No, no te comas eso. Did you see that? Come y folla mucho que la tumba llega pronto. Esa es la mejor forma de ver la vida, ¿no? A ver, que antes nos la ha liado aquí. Mierda, si es que por estar leyendo chat me voy a tener que repetir 10 veces esta. Mierda. Carrera perdida. Vamos a volver a intentarlo. Y es que no estoy en lo que estoy, no estoy en lo que estoy. A lo que voy yo es que hay al fin y al cabo hay unas normas que nos guste o no hay que seguir. Y no puedes hacer lo que te salga el nardo porque a ti te parezca que es mejor o peor. No, me cago en Ross, tío, me cago en mi vida. No, si la voy a cagar otra vez, ¿sabes? Yo me cago en tu vida. Este tío es tonto. Claro, pero ¿quién es más tonto? ¿Ezio o yo que soy el que lo lleva? Pues yo creo que yo. Vale, pues nada, está. Solución. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Pero qué, tío? ¡Ay! ¡Hala! Un UP esquita ahí al morito. Vámonos. Ahora. You are good, old man.
you have some natural talent yourself. Yarman, who is this? Ella, come. Meet my new mentor. Pero no te estás dando cuenta de que no depende de los músicos, que depende de las discográficas, que lo que quieren es perras. Y sobre todo, Arthur, ten en cuenta que eso, lo principal, es que hay muchísimos canales que se... Mira. Mira. Espérate, porque esto es publi. Mira. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es eso? Eso es un canal que se dedica a poner música directamente ahí. Esto es lo que está intentando capar las discográficas y las reclamaciones. Canales que a lo mejor estén poniendo música directamente, igual que yo ahora, que solo contaría una reproducción. El tema está en que la solución no es poner eso. Paga las discográficas a Twitch. Pero qué publicidad, Arthur. Que no es publicidad. Es que eso no es publicidad encubierta. Eso es que yo pongo la música porque me sale los cojones. Que a lo mejor que yo ponga la música de Maiden, a Maiden no le interesa porque mi imagen no es la que quieren utilizar para vender. Es a lo que voy. O sea, la publicidad encubierta no es que yo te promocione porque a mí me sale de los huevos. Es decir, hay que cubrir unos... yo como discográfica o como empresa quiero que cierta persona me promocione, no la que le salga a los cojones promocionarme. ¿Sabes? La música son los padres. Los músicos no tienen... Pero es a lo que vamos, que yo... Yo lo que quiero es mi música, que la utilice el que quiera. Es más, mi música está ahí para cogerla y que cualquiera la puede utilizar. Y hay muchos que son así. ¿Qué pasa? ¿Que por qué la gente no coge y utiliza esa música? Y promociona esa música. Porque prefieren poner la música de mainstream. Ese es el problema principal. Ese es donde radica el problema. Es que tú estás poniendo la música que a ti te sale los huevos, no la que puedes poner. Otra solución, que podría haber muchas soluciones, tened en cuenta que Twitch es de Amazon y Amazon es distribuidora digital también. Es decir, tú puedes comprar discos en Amazon. El tema está en que si llegase un acuerdo Amazon con las discográficas, ya que está en ambos lados de la balanza, sería súper sencillo solucionar esto. Facebook pagó no sé cuántos millones a las discográficas para que en Facebook se pudiesen utilizar esas canciones, ¿vale? O sea, Facebook llegó y dijo: mira, te pongo esta pasta para que tú puedas poner la música, para que mis usuarios puedan poner la música que les salga de los huevos. Asunto solucionado. No darás reclamaciones de copyright en Facebook. Es más, a mí me llegan dinero por los derechos de Facebook. Que me está haciendo host Daro, gracias. Si te pones a cantar una canción de Mago de Oz y te la reclaman, primer strike. No, no es así. Es que no es así. Tampoco. A ver, si lo reclama la discográfica de Mago de Oz, pues a lo mejor podría ser. Mira, Kevin Macello, temazos de millones de visitas con sus instrumentales y cede los derechos. Exacto. Utiliza esa música. No utilices la de Mago de Oz o la de Metallica o la de Iron Maiden o las que tengan copyright. Coge la de ese, la de Kevin MacLeod, que no tiene copyright. Exacto. Exacto, DJ. A eso es a lo que voy. A una discográfica le importa una mierda que Joserra ponga su música. Ahora, le pagarían incluso a eBay, a ese que es streamer que tiene un montón de visitas, que era speaker de eSports. Pues a ese le pagarán incluso porque ponga sus productos. Que es a lo que voy.
Ibai Llanos, ese. A ese. Pues si dicen, mira, tú puedes utilizar la música que te salga a los huevos porque tal. Hace unos años en YouTube también había, para librarse esos problemas, ¿vale? Estaba el tema de las networks. Las networks lo que hacían era como una asociación que gestionaban todos los derechos, que estaba de putísima madre, porque a lo mejor un canal de YouTube de 2.000 suscriptores podría estar ganando $5 al mes, por ahí, y con si tú no tienes una network, estás cobrando cada vez que llegas a 70 euros con Google, ¿vale? Cuando estás con una network, tú lo cobras todos los meses. Bueno, también depende de la network. Se quedan un porcentaje, por supuesto, pero aparte hacen gestiones de derechos. Te dan bibliotecas ya que están pagados los derechos para poder utilizar esa música. Te dan un montón de cosas, entonces tienes recursos. En Twitch, ¿qué pasa? Que la imagen de network no existe. Sí que puedes tener partnerships y cosas así que gestionen ese tipo de cosas, pero si eres grandes, para los pequeños no hay. ¿Y qué es lo que pasa? Que Twitch se ha hecho popular porque cualquiera, con solo 50 followers y una media de 3 personas, ya tienes la posibilidad de monetizar. Entonces, claro, a la gente le viene de puta madre. Porque lo que quiere es eso, ganar perras. Pues igual que la gente quiere ganar perras, teniendo como yo, que ahora mismo tengo 12 espectadores, pues imagínate los grandes, ¿sabes? A lo que voy es que sería muy fácil por parte de Amazon, desde mi punto de vista, encontrar una solución para este problema. ¿Que consiste en pagar un canon a las discográficas para que se pueda utilizar su música? No creo que sea la solución. No creo que sea la solución tampoco. Yo creo que podría haber una herramienta, por ejemplo, que igual que tenemos las extensiones, con la cantidad de extensiones que hay, puedes tener una extensión que para los usuarios que quieran usarla, por ejemplo, que puedan utilizar escuchar la música que tú estás escuchando, ¿no? Como una playlist compartida. Igual que Amazon va a hacer lo de que poder ver las series compartidas de a través de Twitch para la gente que está suscrita a Amazon Prime. No sé si habéis oído eso. Si tú tienes Amazon Prime, ¿vale? Bueno, llevan trabajando en ello un tiempo. Vas a poder como ver una serie en Twitch, ¿vale? Y los que la estén viendo contigo, que tengan Amazon Prime, van a poder verla contigo. Y es como, pues eso, como estar viendo una serie juntos, por así decirlo. ¿Y por qué puede hacer eso? Pues porque es suyo, y porque tiene la extensión, y porque tiene los medios para poder hacerlo. Pues yo creo que con la música debería suceder algo similar, para evitar ese tipo de problema. Sobre todo si es música que está en Amazon. Pero es que hoy en día, como músico, si tú subes la música a Spotify, por ejemplo, la tienes en Amazon también. ¿Qué vas a hacer de cena hoy, Diana? Me alegro que incluso aquí de chachara nada más, pues no hemos hecho nada y hemos estado discutiendo nada más. Que, a ver, también quiero que quede claro una cosa. Esta es mi opinión y esto es desde mi perspectiva, desde lo que he visto yo como músico independiente, entre comillas, como streamer y con la experiencia que tengo, ¿vale? Que evidentemente, si me dices, oye, mira, pues esto es así y tal, o me planteas una alternativa, que pues a lo mejor sí, que estoy equivocado. No sabes todavía qué vas a cenar. Bueno, pues ya, si te pasas luego, ya nos dices a ver qué es lo que te has hecho de cena. Y vamos a seguir con el juego, que al final se nos va la mierda en pedos. No sé qué es lo que ha pasado aquí. No sé qué es lo que ha pasado. Creo que hemos echado la carrera con este tío, le hemos ganado después de 5 o 6 intentos y ahora es un asesino, ¿no? Y nosotros nos quedamos ahí como que chulos somos. No, por eso, que es lo que te digo, que yo tampoco no intento convencer a nadie, ni mucho menos. Pero yo digo por qué me parece el cuál es el problema y cuáles pueden ser las soluciones. De hecho, mira, por ejemplo, con el tema de la promoción, vamos te voy a poner otra alternativa, ¿vale? Con el tema de la música y la promoción gratuita. Imagínate que
que Vox, por ejemplo, coge y empieza a utilizar uno de mis temas en sus meetings. Y es que este te está haciendo publicidad, pero ¿quieres realmente que tener esa publicidad? ¿Sabes? Ok, ya está ahora, Diana. Que aproveche. Hala. ¿Qué haces, loco? Que me das a mí también. Do not despair in the face of this violence. Add your voice and your strength to the tide of opposition. Por cierto, estoy probando por primera vez este té, que es de... Mira, publicidad encubierta. Que es de vainilla y caramelo. Me parece muy bueno. Ojo, que chusmo. No puedes tomar un té normal insípido. No, tiene que ser de vainilla y caramelo. Luego, que si estafa, negas, dice. ¡Uy! No, eso no es una caja. Really, really. Really, really one. What you really, really one. No, no digo la banda. La marca. Es como, por ejemplo, otra cosa distinta sería lo de las reviews y demás, que para eso están también, ¿sabes? Incluso en vídeo. O sea, tú coges, me compro un producto y hago una review sobre ese producto. Pues a lo mejor al fabricante no le interesa que hagas esa review, pero bueno. Mateo, ¿qué tal? Muchas gracias por ese pedazo de follow. Vamos a retirar dinero. Pero también es cierto que es algo que es necesario. O sea, quiero decir que no es un beneficio tácito del... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que empiezan a prohibir los fabricantes las reviews? Al fin y al cabo estás utilizando un producto suyo. Es más, yo creo... Me atrevería de, o sea, no entiendo la normativa, pero igual, si haces una review negativa, no podrían, como, ¿cómo se dice eso? Ponerte una querella por manchar el honor o algo así. ¿Sabes? Imagínate que yo cojo y digo, me he comprado esta gráfica y esta gráfica es una mierda. No sé. Bueno, aunque también te digo que muchas veces ese tipo de cosas son, lo he dicho yo, por ejemplo, en el curro, con las valoraciones que tenemos en el curro después de comprar en nuestra tienda online, es lo que le digo al jefe. Digo, mira, las valoraciones negativas son lo primero que se va a fijar la gente. Si tienes una valoración negativa, en teoría, de pocas estrellas, ¿no? Y es algo, pues eso, ridículo, que se nota que es alguien que está enfurruñado. O qué tal, que no tiene sentido realmente. Eso te beneficia. No, pero es que depende. Es que depende. Tú lees. Por ejemplo, lo que decía esta semana el de... Este, el Simón, este del centro de... El tipo este de que sale hablando del COVID, ¿vale? Es lo que dice. Que le habían preguntado, oye, ¿qué te parece que utilicen tu imagen para hacer camisetas? Dice, mira, a mí me da igual, ¿vale? Ese tío, pero si lo quisiese reclamar, podría reclamarlo. Pero dice, a mí me da igual, lo único que pido es que, pues ya que están lucrándose con ello, que a ver si pueden donar un poco a una ONG, ¿no? No, pero tú lees, si tú te compras un disco, sí que se lo puedes dejar a un amigo. Por ejemplo. El tema está en que el streaming es algo
tú le puedes dejar en el streaming. Por ejemplo, si tienes una cuenta de Spotify, tú puedes compartir una cuenta de Spotify con un amigo, por ejemplo. Y las reproducciones que se lleven a cabo en Spotify, no le importará que las compartas con un amigo, porque le seguirán contando, ¿sabes? Gracias, Matías Crack, por ese pedazo de follow. Tú ten en cuenta que en los sistemas de música digital, que quizás es que es un sistema que está obsoleto o que está mal planteado, pero tú ten en cuenta que en los sistemas de música digital, las discográficas o las distribuidoras digitales cobran por reproducción, ¿vale? Con los altazos. Es que eso estamos en las mismas. Eso, por ejemplo, tampoco sería legal, en teoría. Exacto, exacto. Cuando, de hecho, ¿no te acuerdas tú cómo se llamaba lo de los vídeos comunitarios, por ejemplo? Hubo en la época, en los 90 o así, que se pusieron muy de moda los vídeos comunitarios. Se pusieron muy de moda eso. Y hubo mucho pitote con el tema de los derechos. Es más, si es que también es lo mismo de siempre, ¿vale? Si tú, por ejemplo, pagas los derechos de autor a la SGAE y dices lo de la SGAE está bien repartido y no, o no te están robando, dices, pues mira, lo hago a gusto. Pero es que, por ejemplo, en España tenemos el principal problema, es que la SGAE misma es un cáncer y está más corrupta que el copón. Y es una de los principales organismos de derechos de autor. ¿Qué pasa? Que ahora mismo los artistas pasan más de la SGAE, y en cuanto a la gestión de derechos digitales ya lo hacen con, pues eso, con estos gestores y distribuidores digitales. Y quizá lo vemos un poquillo más así, no sé. Es que es lo que te digo, que quizá es que es el sistema el que está mal planteado desde el principio. Que aproveche, Logar, ya nos dirás a ver qué ha cenado. Exacto, todos estos vecinos que han puesto la música desde el balcón, o todos estos que hacen las sesiones esas todo cañeras desde el balcón, para las comunidades durante la cuarentena, esos se podría reclamar, quiero decir. Totalmente, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo, Jules. Pero es que es lo que te digo, a ti y a mí, ¿cuánta gente nos va a escuchar? ¿Cuánta gente va a escuchar nuestras canciones? Mientras que a grupos mainstream que pagan la publicidad y pagan la distribución, pues sí que les sale rentable. O sea, yo conozco a un grupo que hacían un rock tipo Led Zeppelin, buenísimo, además. Esos tipos estaban cobrando 600 pavos por la SGAE. O sea, un grupo que era pequeño. O sea, que ya te digo, tendría que buscar a ver cuántas reproducciones tienen en Spotify. Pero era un grupo pequeño, que era de Albacete. Mandemos a la hermandad contra Twitch. Con la que hay que mandar es contra las discográficas. Y las grandes... Es que me jode muchísimo. Espera un segundo. Hola, Bautista, ¿qué tal? Me jode porque realmente ese tipo de... La gente que reclama, ¿vale? Son discográficas que le sale la pasta por las orejas, básicamente. Y que lo que piensan es, que estamos perdiendo pasta de aquí. Y es la gente la que realmente lo escucha. Porque dices, coño, si sabes que son unos hijos de puta, que te tratan mal, que encima te van a reclamar en cuanto tengas algo de pasta, que escucha a la gente que no tenga reclamaciones de copyright, que hay alternativas, no escuches a esos desgraciados. Es más, no, escúchalos tú en tu casa. O sea, es lo que te digo, yo puedo estar escuchando en mi casa lo que me salga el nardo, pero no voy a reproducir para el resto de la gente cosas que tengan derecho. Es a lo que voy yo también.
Exacto, anda que no hay artistas que no tengan copy reclamaciones, porque copyright sí que tienen. Bueno, copyright o copyleft. En nuestro caso, por ejemplo, estamos con Safe Creative, es la gestora de los derechos. Que por cierto, tendría que mirar a ver si nos dan algo de derechos ahí en... No sé. Hombre, Pozo, ¿qué tal? Hala, juega a dormir. A ver. Pero es a lo que vamos. Hay canales, por ejemplo, en YouTube, que se dedican a, al día siguiente de que ha salido un disco, cogerlo y subirlo entero a YouTube y monetizarlo. Si pueden, claro. Eso es lo que intentan quitar. O hay gente que se pone a ver vídeos de... O sea, imagínate todo esto que hay de las videoreacciones, de... hay una cosa que es que me hace muchísima gracia. ¿Habéis entrado últimamente en YouTube que hay un montón de profesor de canto reacciona a tal cosa? Que es en plan de, tío, ¿en serio? ¿En serio? Todos esos vídeos, tío, tendrían que estar prohibidos. Eso es, Pozo, eso es como el, como lo del guiso en el campamento. Es para que te saques lingotes en los desafíos diarios, ¿sabes? Claro, Tules, es que es a lo que vamos, tío. Es que eso es... Lo que pasa es que nosotros somos unos desgraciados que no... ¿Te acuerdas lo que hablábamos el otro día del bundle este de Itch.io? En Itch.io, por ejemplo, es eso. Tú puedes ir ahí, comprar el juego y ya lo puedes distribuir y bajártelo las veces que quieras, ¿no? Incluso gratis. Y luego tú como usuario eres el que decide cuánto quieres pagarle al autor del juego. O sea, cuánto te ha molado. En nosotros es que tenemos la mentalidad en España de que si es gratis, mejor. ¿Pero qué dice el callo? Madre mía. ¿Qué dice el callo? No tenéis ni puta idea. ¿Qué tal, callo? Claro, claro, claro. Te salen desafíos de beber tu propio licor, de servir a jugadores, de tocar y bailar con la banda. O sea, te sirve para eso, básicamente, Pozo. Muchísimas gracias, tío, callo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te voy a dar ahora mismo. Te voy a dar ahora mismo tu cofrezaco. Por ese pedazo de sub. 4 mesezacos ya, ¿eh? Poca broma, ¿eh? No. Si es gratis es malo. Yo no creo que sea así, Tules. Es más eso. Que si es gratis, mejor. O sea, todo lo que sea. Si puede ser gratis, yo no voy a pagar nada, ¿sabes? Es la del Prime que se va rotando. Pues me alegro. Muchas gracias por haberme elegido este mes a mí. Muchas gracias, Cayo. Cayo el grande. Es a lo que vamos, que es en plan de... Si lo puedo tener gratis, ¿para qué voy a pagar más? Es la mentalidad que tenemos nosotros, ¿no? Creo. Y que, joder, que me incluyen muchas veces también. Es como... yo, por ejemplo, cuando me pillé el Detroit Become Human para la Play... Y el Heavy Rain y tal, al mes siguiente lo regalaron con el PS Plus y lo habría tenido. Y es en plan de... Claro, ya te quedas en plan de... Hostia, pues me jode porque me podía haber ahorrado 10 pavos. Pero luego lo piensas y dices... Joder, es que son unos juegazos que los he disfrutado un huevo y merece... O sea, me alegro de haberlo pagado, ¿sabes? Sí, yo por norma general también, callo. De hecho, yo todos los juegos gratis de Epic y demás los voy pillando. Y luego... Por ejemplo, mira, el Detroit Become Human... Me pareció tan acojonante que lo pagué por tenerlo en la Play. Luego me lo dieron con el Plus. Y luego lo he pillado en la Epic para PC. Y si sale luego en Steam, a lo mejor lo pillo también. Que creo que iba a salir, ¿no? O que ya había salido. Pero porque es eso, porque tú decides también cómo de bueno es para ti, qué es lo que significa, ¿no? O... Es a lo que vamos también. No es lo mismo 10 euros para una persona que gana 100 al mes que para una persona que gana 3.000, ¿sabes? Eso también habría que tener en cuenta, que el arte es más, va más por ese tipo de cosas. Quiero decir, vamos, si es que, ¿para qué voy a estar dando yo la chapa ya? Si es que soy un cansaliebres.
Pero bueno, aquí me explayo. Vale, vamos a ver. Tenemos esto, asesinos. Dos habilidades tiene este hombre. L1. ¿Cuál es el L1? Este. Hostia, qué caña. Capucha y máscara. Estás aburrido, ¿no? Es que hemos estado aquí, he estado de cháchara. Pero de cháchara cansina. O sea, no veas la turra que llevo dando por lo del tema del copyright. Que lo que no sé es cómo sigue habiendo aún gente viendo el directo después de toda la chapa que he dado. Pero vamos, en resumen es eso. Que si quieres poner música en tus directos, hay un montón de música que no tiene copyright y que puedes hacerlo y nadie te va a reclamar nada. Ahora, no te extrañes que te reclamen música que has cogido a ti si tú sin pedir permiso ni nada. Exacto. Pues básicamente eso es lo que estaba diciendo yo, Cayo. A la gente le gustan las turras. Turras o merinas. No confundir turras con merinas. Pero, ¿qué tengo que hacer para liberar una ciudad del dominio templario? ¿Tengo alguna misión que me diga, pues esto ya liberas esta ciudad de dominio templario? Pero es a lo que vamos, DJ. Es que eso, es que Twitch es igual de transparente que esta pared, ¿sabes? Igual de transparente que esta pared que estoy subiendo ahora mismo a Twitch. O sea, ya te digo, a mí me han baneado. Pero es que no hay tracking de esas cosas. Yo creo que es que no está claro todavía, Cayo. Eso no está claro todavía porque es que Twitch hace lo que le sale de los huevos también. Y es que es el tema. O sea, nosotros le estamos... Los usuarios y los creadores de contenido somos los que le estamos permitiendo a Twitch que haga lo que le salga a los huevos. Y como nos sigue saliendo rentable, pues seguimos aquí, ¿vale? Pero realmente Twitch telita. Esta tarde me preguntaban sobre el tema del cobro en Twitch, ¿vale? Tú cuando cobras en Twitch, tú Les y el Cayo lo sabréis de sobra, que porque habréis cobrado ya alguna vez. Pero, ¿sabes qué? No tienes realmente un resumen, un listado de dónde vienen tus ingresos y por qué cada mes. Hola, Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Exacto, es a lo que vamos. Cuando han hecho strikes y baneos y cosas así a gente grande... O sea, ¿no os acordáis hace poco que se le salió una teta a una tipa que tenía muchísimos followers y demás y Twitch no la baneó, sino que tuvieron que llegar ella incluso a decir, oye, mira, banéame porque esto es baneable y acepto mi castigo? O sea, ¿tú te crees que se puede gestionar algo así? Pues con el tema del cobro pasa lo mismo. Twitch no te... O sea, tú puedes decir, a ver, que de esta fecha a esta fecha, ¿de dónde vienen mis ingresos? Pero realmente no sabes lo que estás cobrando. Tú cuando cobras te dicen, te hemos ingresado esto. Y a tomar por culo. No sabes cuánto te quitan por impuestos, no sabes cuánto se queda PayPal, no sabes cuánto te quitan por la conversión de divisa. O sea, es muy opaco todo. Y con las normas pasa lo mismo. A mí me banearon un día entero el canal con el tema de que hice lo de la retransmisión de la BlizzCon. Que yo era consciente, evidentemente. Solo faltaría que emitiese la BlizzCon yo con mis santos cojones meloneros. Y es un riesgo que estaba dispuesto a correr. O sea, lo mismo que digo yo de la música con copyright. Lo que hice fue intentar dar un giro de tuerca y decir, mira, lo pongo aquí en pequeño con la voz muy bajita para ver si no lo detectan. Pero soy consciente de que estaba haciendo algo que no es legal en Twitch. ¿Qué pasa? Me banearon. Me banearon, pero no es que me banearan. Es que mi canal desapareció.
cuando ibas a poner a entrar, te ponía que tu canal había sido suspendido, que hablases con no sé dónde. Mandabas un mensaje ahí, te contesta una cuenta automática, pero ya está. No me contestaron después qué es lo que... O sea, te contesta un mensaje automático diciéndote hemos recibido tu mensaje, alguien te responderá más adelante. Y ya está, no te dicen nada. Yo ¿cuánto tiempo estoy baneado? ¿Por qué estoy baneado? Porque me lo tendrías que decir. Mira, o sea, yo lo sé, pero me lo tendrías que decir. Y al día siguiente ya estaba bien recuperado. No tengo ninguna marca de... Tienes un strike, que es lo que dice, que es lo que dice DJ, que al tercer strike se supone que te banean. Yo se supone que tendría que tener un strike y no lo veo en ningún lado. Porque YouTube, por ejemplo, por muy YouTube que sea y por muy estricta que sea, si tú haces un directo en YouTube y pones cosas con copyright, te tiran abajo el directo y si tienes un strike te aparece. Tienes un strike, no puedes hacer directos en los próximos 3 meses. Puedes mantener tu canal, pero no puedes hacer directos en los próximos 3 meses. ¿Qué pasa? Que Twitch son unos pájaros y lo que le interesa es que tú sigas haciendo directos y ellos ganando dinero. Exacto, claro, Tule, si es que es así, si es que nos joda o no, el mundo funciona así. Y no es lo mismo que lo haga yo con 12 espectadores que lo haga una tía. O sea, si yo me saco la chorra con 12 espectadores, pues lo más probable es que, y vamos, me tiren de Twitch y no me dejen volver en la vida. Mientras que si lo hace una tía, como la... ¿Cómo se llamaba esa? Esa que enseñó el potorro, que se le vio el potorro. A ti te multo y al otro le das un plus por las pérdidas que haya podido tener mientras no estaba activo. Es como si yo le digo a Twitch, oye, ofréceme una oferta o me voy a Mixer. Dice, ahí tienes la puerta. Ahí tienes la puerta. O por ejemplo, otra de las cosas que, hablando de la normativa de Twitch, yo soy consciente que, por ejemplo, no puedo emitir en varias plataformas al mismo tiempo. Y sin embargo, lo del Red Dead Redemption lo sigo haciendo. O sea, si el día de mañana mi Twitch me dice, oye, mira, no vas a cobrar este mes, o no vas a cobrar y o te metemos un strike porque estás incumpliendo esto, que de hecho es el contrato de afiliado, no es el de streamer, ¿vale? Es decir, podría perder la capacidad de cobrar de Twitch, que no es lo mismo que te echen de Twitch. Si yo digo, o sea, me dice Twitch, oye, mira, que no vas a, ya no eres afiliado porque has infringido el contrato de afiliado. Digo, vale, lo entiendo. ¿Cuál es el principal problema también? Que no hay avisos. O sea, no hay warnings. No hay, oye, mira, que estás haciendo esto mal, no sé si lo estás haciendo a posta o no, pero te aviso, ¿vale? Esto es un warning. Hola, Diana, ¿qué has comido al final? ¿Qué ha sido al final la cena? Cuéntanos. Vale, ya está. Esto ya está listo. No hemos, si te preguntas, ¿cuánto ha avanzado José Ra en el juego? Cero. No hemos hecho nada. Hemos seguido con la turra. ¿A ti te llegó un mensaje por restream? ¿En serio? Hostia, luego, si no te importa, me lo enseñas luego cuando puedas. DayZ, no, lo tengo, Karma, lo tengo en PC. No, espera, no, el DayZ... No, el que digo yo es el World War Z. No, 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 pero no, no, no juego DayZ directamente. Sándwich de bacon. ¿Con queso? Si es que qué bueno es comer, copón. Oye, ¿quién me está viendo? Espérate. ¿Tenemos cuchillos? Vaya que sí tenemos cuchillos, mira. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué quieren los gitanillos. Tu respuesta no se puede replicar en el chat.
No, quiero decir que luego me lo dices por privado, ¿vale, Cayo? Es que es algo que me interesa, ¿sabes? Si es que acabo de empezar, Karma. Empezamos el juego ayer. Fue ayer cuando empezamos. I've seen happier men at the gallows. Tech, crack wise elsewhere, Efendim. Today the Byzantines stole half a year's worth of coin from us. Mi dispiace. Can I help? Perhaps. For centuries, my people have been slandered and insulted, labeled witches and warlocks. Well, so be it. We will not run from these lies anymore, but embrace them. Encourage these rumors, for it is better to be infamous than ignored. I like the sound of that. Here is my plan. Every man who touched that chest of coins must die, but discreetly, as if cursed by a pagan hex. The Romani curse becomes our blessing. Perhaps then people will leave us be. Me piace. No, lo primero que has pillado, ¿no? Sí, yo hay veces que me pasa lo mismo y me pillo por jamón, que siempre tengo jamón en la nevera. Y ala, con eso ya tienes para zurrir. Jamón y queso y ala. Ah, vale. ¿Pero te han llegado a banear o algo, Cayo? Inglés marfeo, claro, es que es el con acento de Estambul, ¿sabes? ¿Roscuro? ¿SR oscuro? Por eso mola tanto jugarlo en inglés, porque estás escuchando el acento en inglés de esa gente. Y por norma general en... Ahí está, vamos a contratar a los gitanos y filio. Vamos para allá. Joder. Ya te habías comprado todo, ¿no, Karma? Hostia, espera. So, was I right? Was the new girl that is Poinas from Poland? I'm dying to try this blade I got from that Italian by the tower. It has little barbs that rip when they come back out. Parece ruso. Es que, claro, es que es rumano, ¿sabes? Es como acento rumano. Porque los gitanos venían de Rumanía en esa época. Por eso no sé si las has escuchado que decían los romanís. Por cierto, acabas de ver el vídeo. ¿Dop? ¿El qué? ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo, Diana? En castellano tú no oyes acentos, que oye. Ojo, envenenada. What will you spend the money? A hot meal, maybe a bath. I'm not part of this. What is happening? Is he in? Leave him. He cannot stay. Come down. ¿Dónde se me han ido las otras dos? Hostia, no tenemos la hoja, o sea, lo de enviar ya lo diré. El veneno a distancia. No solo con las bombas. Mira, aquí tenemos más gitaniglias. Yes,
insane. You've lost all reason. What the hell is going on here? Is it the Romani curse? Ahí está. The what? God help us. This is a bad idea. Fermín, hijo de puta. Fermín, hijo de puta. Así habla, sería el acento que tendrían que poner. Hostia, tendría que pillar el audio ese de Fermín, hijo de puta. Sería la hostia, ¿eh? Hostia, qué bueno. Rechulona. Exacto, los acentos como son diferentes. Totalmente, callo. Cuando termine me puse lo más básico del juego para que se me hiciera difícil. Es una putada también que no haya, que no puedas seleccionar niveles de dificultad, ¿verdad? Porque incluso en el Odyssey que puedes, cuando estás ya mamadísimo es súper fácil. De la sorpresa. ¡Ah! Pero ¿cuándo es, Diana? ¿Cuándo se lo van a dar? Like, gracias por el follow, que no me había dado cuenta. Ese re oscuro. Muchísimas gracias, de verdad. Las rumanas te encubren. Cuidado, José Ra, que están cantando la rumana. A ver si me salta el coffee, sí. It's a boomer. Fermín, hijo de puta. El 20 de julio, ok. Hoy, hoy. Joder. Vamos, vamos. Lo están montando. Genial. Seguro que queda algo fenomenal. Vamos a volver a poner por si acaso. ¡Oh, no! ¡Mierda, mierda! ¡Me cago en la tota! ¡Rumana, hija de puta! Que lo ha empujado. Ha empujado la rumana al guardia. Y me tira el... Claro, la ha liado. Me la ha liado. A ver, señora. Warning from top captain. Venga, tío, me ha vuelto. Yo creo que sí se sorprenderá. Pues eso es lo importante. Sobre todo que se sorprenda gratamente. Y si mira, oye, si se puede. Porque tengo una foto de perfil un... Porque es el elemento clave del canal. El pan. De hecho, las monedas eran panes, son panes también. Bueno, vámonos. Fermín, hijo de puta. Ah, que mola el pan. Y mola la foto de mi perfil. O sea, la imagen del perfil. Yo creo que mola muchísimo. A mí me moló mucho. Do be careful, Ezio. I hear that chest is cursed. Where to, bella donna? This way. And stay alert. Yo te sigo. Es aquí. Have you heard the term gypsy? Quite often, sí. Did you know that this word was born from the misapprehension that my people are from Egypt? You find it offensive? Hostia, no lo sabía. I find it funny. My people are from Eastern Persia and beyond. Yet, somehow we have become citizens of a land we have never seen. People are quick to judge and slow to correct themselves.
People are stupid. Sometimes. Hostia, qué bueno. The simplest answer is always the best. Qué bueno, es que es eso. Es una de las cosas que desde mi punto de vista se ha ido perdiendo un poquillo con la saga. Ese toque moral que tenía, ¿no? Ese. Pero no en plan moral para gente simple, ¿no? Sino esa profundidad moral. En plan de, mira, la gente es muy rápida para juzgar y muy lenta para autocorregirse. You should count it. Make sure everything is there. Oh, you have our thanks, Ezio. And you can count on us from here on out. For anything, at any time. Good to know. If I need, say, to borrow some money, I will ask you. Cuenta con nosotros, Ezio, para lo que quieras. Pues mira, yo quería 40 kilos de chope pa hacer bocadillos aquí para los asesinos. Si te parece bien, si tienes chope, pues yo pongo el pan y tú pones el chope y ya y hacemos bocadillos para todos. Vale, vamos a ver. Porque ahora supongo que tendremos que ir con los otros que había por aquí, ¿no? ¿No? Oye, estos son guaridas asesinas. Misión de maestro asesino. What the flux. Pues vamos para allá. Si será por misiones. La verdad es que me estoy dando cuenta de que que en el Revelation fue donde introdujeron ciertas mecánicas. Que es eso, que no recordaba dónde se introducían. Y dice, mira, de aquí viene. Y de los que estáis en el chat que habéis jugado los Assassins, ¿cuál sería vuestro favorito? A ver, hostia, a ver, os animo a que cojáis el enlace que nos compartió Camacho del tema de del tier de los Assassins. Y que hagáis uno vosotros y lo compartáis también en el Discord. Espérate, mira, lo voy a abrir yo. Pornográficos del Discord, como me mandan nudes constantemente. Sobre todo penes, que dices, yo no quiero penes. No, es broma. A ti te molaron todos. ¿Y tus favoritos? ¿Tienes algún favorito, DJ? Espérate, ¿era dónde lo hice? Aquí. Copiar enlace y lo pego por aquí. Ahí va, que me equivoco. Ya sé. Que los han mejorado mucho. Yo estoy de acuerdo. No son assassins al uso, ¿verdad? O sea, yo no los considero assassins al uso, porque es eso. De Assassin's Creed tienen el tema del... De que llegan la hoja oculta y poco más, ¿sabes? Macho, molaría muchísimo. Seguro que hay miles. Pero si hiciesen un juego de Assassin's Creed de este estilo, para móviles, yo creo que molaría mucho también. Que igual ya lo hay y yo lo desconozco. Pero gestión de recursos de tus asesinos y tal. ¿Os imagináis, tío? Es que esto sería perfecto para un juego de móvil. El tema del Tower Defense y lo de las misiones para que vayan mejorando los asesinos. Yo creo que esto sería guapísimo para un juego de móvil. Imagínate, estás en el váter cagando y dices, voy a ver cómo están mis asesinos.
Espera, no. Sería algo así como... Uy, pues ya que estoy cagando, voy a ver cómo están mis asesinos. Venga, va. Es que... Me río yo de mis propias tonterías. A ver. Mira, si ponemos estos dos. ¡Padre! Lo de los asesinos. Vale. ¡Bien! Y ese follow tan rico que me había caído por ahí. Muchísimas gracias, Macías, por ese pedazo de follow. Uy. Vale, aquí. Vale, y ese no lo podemos mandar porque vamos a hacer la misión del asesino. Del maestro. Vamos a convertirlo en un maestro asesino. Que ya verás. Debes tener un asesino de nivel 10 antes de poder asignarlo a una guarida, tras lo cual iniciará su preparación para convertirse en maestro asesino. Vale, y... Pues ya tengo uno. Ah, vale. Vale, vale, vale. Hostia, pero espérate, porque están sonando los cofres. ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Le he dado a iniciar la sesión o qué? Ah, bueno, va. Ya está. La parte de arriba creo que hay cofres. En la parte de arriba creo que hay cofres. Me he dejado el ratón por aquí por el medio. Ah, bueno, ¿vosotros no veis el ratón? Tengo un ratón debajo de mí. Ay. Efectivamente, vamos, legendario. Espérate. En efecto, este es el legendario canal del grandísimo, del genuino, del único Joserra. Bienvenido. suena omnipotente y un poco impotente también. Nada, bienvenido. No sé, ¿dónde me has conocido? A través de Lagman, quizá. Porque Lagman siempre está hablando genial de mí. Espero que estar a la altura de quien te haya dicho que este canal es legendario. Porque, bueno, yo diría más épico. Del canal Lag. El canal Lag es que es... Lag es que es... Pues, ¿sabes qué es lo que te dice Lag? Por... Lag, por haberme hecho el follow, él te diría... Muchas gracias. Correcto, vale. Un besito y buena noche. Efectivamente. Y también te diría... ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Que conste que tengo permiso suyo, ¿eh? Lo tengo fichado... Es que es grande. Lagman es lo más grande que hay. Vale, tenemos una misión. El guardián, primera parte. Investiga y descubre la fuente persistente persistente influencia templaria en este distrito. Vamos para allá. Lagman, ya lo he dicho muchas veces, que no es por hacer la pelota. Lagman es de las mejores personas que he conocido en Twitch. Con un canal sano, honesto. De hecho, para los que no lo conozcáis, que supongo que lo conocéis todos, pero por si acaso. Lo tenéis por ahí. ¿Qué? ¿Ha saltado? We should talk to the people and get a feeling for their mood. ¿Ha saltado? Viene. Most of the merchants who have sold their allegiance are Greek. ¿Error? They are not ashamed to say that I understand why. And you are a better citizen than most, Efendim. La promoción. Cannot expect men to find any comfort in having been conquered. Okay, Diana. But just as they have a right. Que descanses, que tengas una semana fantástica. Y nos veremos por aquí o por el canal de Javi o por donde sea. Muchísimas gracias, un besazo enorme. Cuídate tú también. Uy, wow. Me he chocado, si estoy leyendo el chat y no me entero de lo que va pasando por aquí. Vamos a saquearlos por si acaso.
Pues eso, Lagman, joder, es que da gusto entrar en su canal. Primero porque es súper amable. Y luego es que es eso, es adulto, pero con respeto y no sé. No dice una palabra fuera más alta de tono de que otra. Es bien, te sientes a gusto. Es la balsa de aceite. Macho, pues hala, pa' ti. Oiga, mire usted, que vengo aquí a decirle un par de cosas. Para dar los huevos y para dar la boca y... Bueno. Bueno, le saca los mocos así. ¡Es un murderer! ¿Qué pasa, artista? Espérate, ¿no tendrá usted veneno que me hace falta aquí para...? Que necesito veneno. Mire usted a ver cómo lo tiene. Veneno. Es poison. ¿Me falta dinero para qué? Ah, vale, para esto. ¿Cuánto necesito? 3.400 y cuánto tengo. Ah, no, tiene. Cuesta 7.000 y pico y yo tengo 3.000 y algo. Volverás con el de los vikingos. ¿No, no te apetece jugar los anteriores? May the father of understanding guide and keep you. This is an impressive take for a single day. What business is it of yours how quickly I make my money? I take care of my neighbors and they take care of me. Vale, eso serían, ¿no? How did you come across this incredible sum of money? Where did you learn your manners, Italian? In the court of Borgia? Clear away from my shop. Vale, tiene que haber otra. Ahí. Bless you, brother. May God shine his radiance upon you. Large sum for him as well. Vale, habla con el primer mercader. Con el toptago este. Ah, no, con el de allí. Vale. Salute, amigo. Hola, Elo. ¿Qué tal, Nico? But the insignia on this chest. Hostia, vale. ¿Por privado, por el discoro, por aquí? Es el sello de Theodoros Komnenos. And he is your benefactor. Benefactor? Oh, he is my friend, my countryman, and one of the wealthiest men in this district, despite our new masters. Of course. Grazie. What do you think? Shall we pay Theodoros a visit? I do not want to start a fight. We cannot justify it, Ezio. Nor do I. If we can find a way to avoid bloodshed, we will. But if the Templars are behind this, that will give us few options. Vale, vamos para allá. Que pues Matías, a mí me encanta. Macías, perdón. A mí me encantaron, tío. O sea, el Black Flag sí que es, ha sido uno de mis favoritos también. O sea, a mí el Black Flag me encantó, sobre todo, pues eso, la evolución del personaje. El Rogue me pareció una castaña. Pero el Unity y el Syndicate me molaron. Y los últimos que son así más de rol, más acercándose al Witcher, me llaman mucho la atención también. ¡Hostia, no jodas! ¡Hostia, no jodas! Sabes que ese tema al batería nuevo que tenemos le cuesta también. El tema del doble pedal, porque el batería que lo grabó, ese era una bestia del doble pedal. A ver si luego Venom lo toca. Se anima y lo toca Venom.
El Black Flag te flipó. A mí también, es lo que te digo. A mí, Edward Kenway me pareció uno de los mejores personajes de la saga Assassin's Creed que ha habido. Además, ves la evolución del personaje. Ahí está. Solo por el tráiler y su música. Buah. La música, lo estaba diciendo el otro día, Macías. La música del Assassin's Creed Revelations, yo no recordaba que fuese tan putamente cañera. O sea, es que es increíble la música de este juego. Hola, Aru Downs, ¿qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos disfrutando del Revelations remasterizado. La única pega que le pongo yo a esta Ezio Collection es que no esté en PC, macho, porque jugar a esto con la consola me cuesta la vida. A ver, podemos... Vamos desde allí. Ya podríamos entrar. Vale, lo veo. Lo veo cómo entrar. Hostia, qué caña. Joder, pues muchas gracias, tío, Elo, por esa promoción. Ya te digo que a día de hoy es el... Sí, sí, juego Fortnite, Álvaro. Que a día de hoy le sigue costando. Hostia, hostia, que me están atacando al aprendiz. Me están atacando al aprendiz, me cago en los. Ah, no, ya está aquí. Let's go. Give me a minute. Another call. I Theodorus. Yes, buongiorno. Huh? Who are you? How chase you? I've been quite free with your money lately. And the assassins would like to know what you're doing. Okay, muchas gracias, Álvaro, tío. Assassins? You? Both of you? Calm, Effendi. We mean no harm. I don't want to die. Please, spare my troubled soul. The Templars have corrupted me. I'm a good man at heart. Keep watch over this one. When he has regained his sanity, we will talk. Ole, ya está. Que Álvaro, no, supongo que lo dirás por lo que, porque en el chat lo pone claramente en las reglas. No, no juego Fortnite. ¿Sabes por qué puse eso? Porque hay gente que le resulta curioso. Pero lo puse ahí porque había en la época, sobre todo la que más fama le ha dado a Twitch, yo creo, por el tema de, ha sido por tema de Fortnite, yo creo, cuando más top estaba. Era entrar cualquiera en tu directo que te encontraban, ves y busca por qué, y te decían, ¿juegas Fortnite? Oye, ¿por qué no juegas Fortnite? Joder, tío, déjame en paz. Ok, Elo, pues vale. Y no creo que lo hayan reclamado, ¿no? Por copyright. Que, no, que nosotros no tenemos el tema en el... O lo mismo los ha borrado él, Elo. Ten en cuenta que ahora hay muchísima gente borrando sus covers si tienen algo de música, por si acaso. Pues me alegro. Oye, ¿qué pasa? Paso anónimo. Esperadme, señores, que quiero escultarme. Yo tampoco quiero morir. Mira, me siento aquí y ya está. Buenas tardes, señoras, ¿qué pasa? Que debajo de ese burka, que seguro que tienen una cara y un cuerpo fantástico, pero debajo de ese cuerpo incluso tendrán unas entrañas más bonitas, porque lo bonito está en el interior.
¿Me dejan que las raje y veamos a ver lo bonito que tiene en el interior? No es coña. Que aprendan de esta saga, correcto. Bueno, pues, a ver, que cada uno que sea libre de jugar a lo que le salga del nardo. Renovar el banco. Hostia, no tengo pasta. No tengo pasta para el banco. Claro, si es que lo que necesito es renovar el banco, pillar la pasta que tengo en el banco y con eso ya, fiesta. ¿Ya está? ¿Tendrá pasta? Hola, buenas tardes, señora. ¿Qué tal? No, copón, me han robado. Ay, ay, que me han robado, ¿Cuánta pasta necesitaba? ¿3.000 y cuánto? Disculpe usted, si es que yo necesito dinero más que usted. ¿Por qué? Pues porque soy el que está jugando. Usted es un simple NPC de mierda. Claro, es que jode la verdad. Jode que te digan que eres un pleb. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? ¿Qué miran? Los pelos que te tiras. Mira, pero pues, los voy a robar a todos, hijos de puta. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tiene usted billetes? Pero dame billetes. Claro. Venga. Cerra el mangante. Y sigilosamente, ¿eh? Mira, qué sigiloso. Oiga, que no le he llegado a robar. Oiga usted, mire, que le voy a robar un poco. Sí. Necesito un poquito más. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Me ve. Qué mano más larga, ¿has visto? Y qué sigiloso. ¿Y has visto? Y es que lo hago todo ahí. Ahí va. Oiga, usted tiene pinta de tener muchos billetes. Ahí está. Ay, que vienen los guardias. Mozas, me mezco aquí con vosotras, mira. Ay, seré gilipollas si me gasto los $150. Ahora, pues ahora se quedan pegándole a las rumanas. A ver, si es normal, ¿eh? Lo estábamos hablando antes. Lo que no puede ser es que Twitch sea el choto la bernarda con el tema del copyright. Es normal que llegue un momento en el que las discográficas digan, hostia, de aquí podemos a Cartaja también y están las normas. Buenas tardes, señora, mire. Ahí está. ¿Qué pasa usted? Vale, pues no más. Pero no puedo coger el cofre. Atácame, venga, va. Es el contrarrobo. ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! ¿Cómo me ha gustado lo del contrarrobo? No me había dado cuenta. O sea, podemos hacer un contraataque, pero robándoles. Pero mira, ¿ves? ¡Hala! ¡Qué bueno! Eso no lo banea a Twitch, ¿eh? Eso no lo banea a Twitch. ¿Has visto? ¿Cuánto llevamos? 1.300. Aún nos falta, tío. Me falta una pizca. Buenas tardes. ¿Ustedes tienen algo de billetes por aquí, por favor? Una colecta, un momento. Mire, que yo canto aquí. Es a lo que vamos. Si hecho, por ejemplo... Oye. ¿Me ha dado? ¿Me ha pegado la tía? Toma. Venga, ¿quién más? Tú también, venga, va. Venga, va. Les robo y luego si se ponen tontos, pues les pego una paliza. Vale, 200, yo creo que ya tenemos, ¿no? ¿Eran 200 lo que necesitábamos para el banco? Y ahora os lo tiro aquí. Mira, ya verás. 3.200, 25 me faltan. Venga. Buenas tardes, si yo solo quiero 20, 39. Yo lo hago por vuestro bien. Yo lo hago por vuestro bien.
Sí, una mazmorra, una mítica, es lo que estaba haciendo esta tarde. Tempranito. Sí, no, de pala healer iba. Si ahora retiramos dinero, mirad. Ya podéis cogerlo aquí. Pues Alianza en Argendown y Horda en Sanguino. Detenerle, es un asesino. Se come los chus. Hombre, Crowy, ¿qué tal, bonico? Ese gran Crowy, ¿qué tal se dio la esa sesión de rol? No conocía yo el juego ese y tenía muy buena pinta. Tú eres Horda en Exodar. Ya, pues yo tengo. Lo que pasa es que no he jugado en Battle for Azeroth, no he jugado prácticamente. Y claro, solo he jugado con el Ali. Esta expansión no he subido ninguno de mis alters. Estoy subiendo el pala Horda. Pero es que me da muchísima pereza. Es que esta expansión. En plan de. ¿Pero qué mierda me has hecho, Blizzard? A las 5 de la mañana con 7 cubatas. Joder, tío. Pero seguro que de puta madre, ¿eh? Prontito, claro. Jordan Zetun. Yo es que en el clásico me hice una alianza. Pero es que jugué 2 días y dije, mira, no voy a volver a sufrir el clásico de nuevo. O sea, porque jugar al clásico es volverlo a sufrir. No, tenía muy buena pinta. Además, mola porque se notaba que tenía gente que sabía, gente que era nueva. Y esa es... Daba muy buen rollo. Yo te dejé ahí el lurqueillo y de radio mientras hacía cosas. Y tenía muy buena pinta. Por cierto, si no conocéis al señor Crowy, es lo que decimos. Es también un streamer que es adulto. Que no vais a ver raterías de niño rata, ¿verdad? Ni cosas así. Pero vais, si apreciáis el contenido de calité maduro, es muy recomendable. Ah, eres un adulto rata, ¿vale? Exacto. Pero alguna que otra, sí, eso. Cuando juega Counter o DVD, ¿verdad? Entran en Rage. No, pero ayer estuvo haciendo un directo eso de rol de mesa y, joder, muy divertido. Además era de zombies. Y si habéis jugado alguna vez al rol de mesa, pues el rol de mesa, sea cual sea, mola mucho, tío, la versión digital del rol. Hostia, qué bueno. Estoy acordándome de cómo se abre la puerta a la F. Si no les robas, paliza. Totalmente. No podemos dejar a la gente que viva libre aquí. Es una caña, tío. Pues luego le echaré un vistazo porque seguro que hay alguno que me mole. Yo me acuerdo que a mi batería, al que grabó precisamente el tema ese del disco, del primer disco, a ese chaval le molaba muchísimo el rol. Me acuerdo de jugar a uno de vaqueros, por ejemplo, que era una caña, tío. Y como en el... Si lo juegas así en PC, está... No sé, es súper divertido. Yo me lo apunto. Tú juegas a las Magic. Uh-huh. Luego, es que luego le echo un vistazo. Es que no, ni lo conozco. Ah, están también las Magic. Y pagan copyright por poder tener al Magic ahí. Yo no lo conozco y joder. Ese de zombies molaba mucho, tío. Con la carta que salía, acabas el arma y todo eso. Es que era... Joder, es bien. O sea, alguna tarde me gustaría que hiciésemos un especial de eso aquí en el canal también. Claro, el problema es que eso lo tienes que jugar con alguien que sepa.
porque si todos somos novatos, estamos más perdidos que un hijo puta el día del padre. El Zombicide está... Yo tengo cartas de Magic y del Señor de los Anillos, que es eso que dice, joder, las tengo. Tengo un colega que sí que las coleccionaba y sí que jugaba, y las que tenía de repetidas, algunas de estas, las que me molaban, me las daba. E igual ahora tengo en cartas de Magic algo que vale mucho, ¿sabes? No lo sé. Ok, Crowy, muchas gracias, tío. Pues hablaríamos. Yu-Gi-Oh. No sé qué es Yu-Gi-Oh, Macías. Yo, o sea, claro, es que también tener en cuenta una cosa. Yo de joven fue cuando salió el tema de Dungeons and Dragons, o por lo menos cuando llegó por aquí en España. Y para los que éramos más críos y necesitábamos algo más light, salieron un par de cosas que fueron la hostia. De hecho, salieron un montón de juegos de esos de mesa para rol que eran la pollísima. ¿Alguno de vosotros conoce el Hero Quest y el Dragon Strike? Porque es que eran una caña de juegos, tío. El Dragon Strike, además, te ponía... el Hero Quest te ponía un tablero con las habitaciones y luego tenías incluso los muebles para adornarlo. ¿Que el Hero Quest está en el tabletop? Hostia, pues habrá que darle. ¡Hola, Vicky! Mira quién está por aquí. Hostia, qué caña, tío. Pues de eso le echaré un vistazo. Luego miro a ver si está el Dragon Strike. A mí me molaba más el Dragon Strike porque era mucho más sencillo. Era mucho más limitado. Era más... más asequible, por así decirlo. Quizá era más infantil, ¿no? ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Era mucho más fácil. Era mucho más fácil. Yo me acuerdo que además tenía 4 tableros y estaba ya todo dibujado y solo llevaban los monigotes. Y yo me acuerdo que nos juntábamos 3 colegas que teníamos el juego comprado y los que éramos... Porque yo solía ser Dragon Master en esas épocas. Y lo que hacíamos era utilizar una campaña, poner los 4 tableros, ¿verdad? Teníamos 6 tableros y aprovechar esos 6 tableros para hacer una campaña eterna y que pudiesen ir en varias zonas. Joder, es que... Pues no pasaríamos rato ahí. ¡Hombre, Aishi! ¿Qué tal, Aishi, bonico? ¿Cómo está usted, Aishi? Es más, el otro día, hace un tiempo que falleció mi abuelo, me fui a su casa y estuve mirando en la cámara y encontré los mapas que tenía del Dragon Strike, madre mía. Hostia, qué tiempos, en serio. Y eso éramos como una panda de... De 8 personas o así, de 8 colegas. Y eso, con 3 Dragon Strikes nos hacíamos ahí las campañas. Buah. Toda la tarde y la noche. Porque esos juegos son eternos, claro, claro. Más largo que el Monopoly, sí, 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 sí. Hostia, el Monopoly a veces... Telita. Hostia, el que sí que sé que también estaba ahí, Elo. O sea, Crowy. Es el hotel. No sé a quién vi hace poco jugar al hotel en una cosa de esas y digo, hostia, y tiene que ser lo que dices tú. El hotel, qué grande también, lo tenía un colega mío. Pero eso es que gente lo ha metido ahí, ¿no? El rico de la castellana. Oh, yeah. A buscar. Vale, ¿qué iba a hacer? Iba a poner las misiones, que es que se me va la mierda en pedos. Vale, vamos a ver. Pero a quién... A ver, en Alejandría... Haz turismo en Almejandría. ¿Cómo coño veo...? Ah, vale, pues ya está. Ya está dominada por los asesinos. ¡Hala, qué tontaco soy! ¡Hala, qué tontaco soy! Que estaba diciendo, ¿qué tenemos que hacer para ver el dominio de los asesinos? Si ya está, si ya sale ahí. Mira el icono de los asesinos. La madre que me parió, tío. Vale, Almejandría ya lo tenemos. Madre mía.
Venga, va. Vamos para allá. ¿Qué nivel 11? Tope de power. ¿Hasta qué nivel puedo poner a esta gente? What the fuck? ¿Hasta qué nivel puedo subir a estos? No, no se supone que los tengo que poner en... ¿A ver este? Pues me como una mierda. Este es el que corta el bacalao, está claro. Nivel 11, pues ya me dirás tú. Vale, y esto que es de 3, si puedo meter estos 3. No, y ese tampoco. Y ese tampoco. Y este tampoco. Este sí. A ver. Vale, ahí está. Y este. Vale. ¿Eh? Y claro, es que para qué voy a meter uno de 6 ahí. Es tontería. Es como el que tiene tos y se rasca las narices. Pues hombre, si le pica la nariz por darle tos porque está alérgico, pues entonces tiene sentido. Vale, ya está. Vuelvo con vosotros, a ver. Con el workshop está todo. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa. Le tengo que echar un vistazo. Hostia, el trivial también mola. Lo que pasa es que, claro, los que somos tontos. ¿Habéis visto el episodio ese de Padre de Familia en el que Peter lo ponen a jugar al trivial, pero le ponen las preguntas del trivial infantil? Siempre Felipe II. Hostia, espérate, a ver cómo lo podemos hacer. Y hoy, en nuestro programa de Trivial Online, tenemos una pregunta para Crowy. Crowy, ¿en qué año se firmó la Constitución de 1982? ¡En 20 segundos! Ok, que disfrutes del Valorant. Que no carburo, ¿no? No carburo ya, nada, no. Pero eso no es ahora, DJ, eso es siempre, lo de no carburar. Con mucha decisión, exacto. Bueno, que se dé genial la partida. Y Blaze, no te rajes mucho. ¿Tú tenías un Trivial Flash, DJ? ¿En qué consiste el Trivial Flash? ¿En qué año se firmó la Constitución de X año? es verdad, lo he hecho mal, porque Crowy tendría que ser algo así como... Felipe II. Y luego si le preguntasen a... Ah, el Bath, es verdad, el Bath, yo me acuerdo de... Pero ese era de Play, ¿no? El Bath era de Play, creo recordar. Eso es lo total. Si es algo así como... Hola, vengo a daros amor. Y a comeros después. Ah, en formato juego de Flash. Vale, vale, DJ, ya, ok, ok. Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Lo conozco. Sí, sí, sí. De hecho, podríamos hacer otra cosa. Mira, algo, vamos a hacerlo mejorado, ¿vale? Y hoy, en nuestro programa, vamos a consultar por línea telefónica con Crowy. Vamos a llamarle.
llamo de un programa de televisión y tenemos una pregunta para usted. Ah, vale, pues dime qué pregunta es. ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años? Ah, muy fácil, Felipe II. ¡Correcto! Un fuerte aplauso para Crowley. Bueno, y así es como luego dices, ¿cuánto te ha durado el Assassin's Creed Revelation? 7 años, porque no avanzamos. Bueno, pero aquí lo importante es que paséis un rato, que pasemos un rato divertido. Veritat. ¿Cuánto duró el juego de los 10? ¿Cuánto me duró el Assassin's Creed? 100 años, sí. A ver. Tenemos. ¿Qué pasa por aquí? Ah, muy bien. Tenemos una pantalla de carga para pasar esa puerta, tío. Hostia, qué bueno. Qué bueno. Y hasta luego, señores. Que tienen prisa, que lo veo yo en sus ojos. Dice su mirada. Su mirada está triste y cansada. Y sería. Sonaría algo así como. Oserra, soy tu dios. Necesito que te vayas a la cama. No. Sería mejor así, en esta. Oserra, soy tu dios. Te imploro, te ruego que te vayas a la cama. Algo así. Ok, un placer. Que descanses también y que tengas muy buen inicio de semana. Que ya se nos ha pasado el fin de semana. O sea, ayer era viernes y ya. No, ayer era el sábado. Sí, pero bueno, you know what I mean. Qué rápido se pasan los fines de semana, por Dios, ¿eh? Un día de estos nos cogemos vacaciones y ala, todo el día streameando y haciendo el monger. Vale, esto supongo que tendré que saltar desde... Ah, amigo mío, solo tú encuentras leña. Que descanses, Crowley. Nos vemos, gracias por pasarte por aquí, ¿eh? Menos mal que no es Skyrim o Fallout. No, no me hables de Skyrim. ¿Qué le echaríamos? 200 y pico horas a Skyrim. Espérate, si lo tengo ahí. Estuve echando un vistazo a los juegos que más había jugado en Steam. Y el Skyrim era el que más horas tenía. Y dice, joder. Por encima incluso de GTA, tío. O GTA. Mira que a los GTA también le he echado en los 2 años que lo tengo. Pues lo tengo ya 2 años, creo. Aún le eché más horas al GTA. Y lo que no me di cuenta, que creo que alguien me lo había dicho, pero no le había hecho ni puto caso, es que en la página de Rockstar, si entras con tu... ¡Hostia, muchas gracias! ¡It's best! Si entras en tu perfil, puedes ver las horas que tienes jugadas y todas esas mierdas de tu personaje del online. ¡Me cago en Rock! ¡Por ahí no entra! ¿Por dónde tengo que subir entonces? Eso es que he saltado demasiado pronto, yo creo. Ahora lo intento otra vez. Sobre todo mucha manquedad. También es cierto. Y con suerte el martes. Sí, lo comentaste, ¿no? Que esta semana ibas a currar solo 3 días o algo así. Dijiste. Y muchas gracias, It's Best, por ese pedazo de follow. Ya cómo sube, tío. ¡Eva! Ahí lo tienes. ¡Eva! Ahí lo tienes. ¡Eva! Vamos, tío. ¡Pero enganchate, hijo de puta! ¡Enganchate, hijo de la grandísima... María la silenciosa! Pero no has dicho que no ibas a coger los coleccionables. Da igual, esto es personal. 2 horas antes para coger el del pitote ese. Y ahora otras 2 horas para coger este. Hombre, mariscal, ¿qué tal, bonito? Mariscal, Lord Gatuno mariscálico. El mariscal es el que come marisco, ¿no? Mariscal recio. El mar al mejor precio.
Y nada, se cuelga con el gancho su... A ver si no es por ahí por donde tengo que subir. Y estoy haciendo el mongel como un... como un mongel que soy. Vale, ya creo que sé qué es lo que voy a tener que hacer. Creo que sé lo que tengo que hacer. Nos tendremos que subir a la mezquita y utilizar el paracaídas para parar la caída y sobre todo llegar ahí a la mierda esta. Cueva, ¿qué he cogido? Páginas de memoria, ¿qué cojones? Reúne 10 páginas perdidas. ¡Ay, madre mía! Tenemos coleccionables en este juego, no dirás. Apenas. Ole, ya me he quedado sin brazo. ¡Hombre, Kenko! ¿Qué tal, Kenquiño? ¿Qué tal el especial ayer? Manquear es bien. Siempre. ¿Qué tal estás, Kenko? Después de ese pedazo de especial, ¿cuántas horas estuviste al final en el especial? Yo te vi jugando hasta el Valorant. Digo, madre mía, Kenko jugando hasta el Valorant. Madre de Dios, ¿qué es esto? 13 horacas, madre mía. Pues eso es lo importante, que lo pasase genial. Gracias, Elo, ya lo he visto. Luego le he hecho una golía al tipo. 13 horacas, casi nada, lo del ojo. Vale, lo veo. ¡Ay! Y si me salto para allá. Hecho hermoso, tira para arriba. La madre que lo parió, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Ole! ¿Has visto? Pero al final lo he cogido. Al final lo he cogido. Sí, ahora estoy en Constantinopla. Que es el director ese de cine, Francis Constantinopla. Estamos con el Revelations ya, Kenko. Terminamos el Brotherhood esta semana pasada y decidimos tirar la casa por la ventana ya que hemos venido a jugar. ¿Qué tal, señores? Yo venía aquí al médico. Me cago en Ross, macho, ni al médico me dejan venir. Pues veros a la mierda. ¡Pero a la mierda! ¡Merci! ¡Merci! ¡Ey! ¡Qué pata en la boca te daba! Así que eso, ahora toca Constantinopla. Pero tú eres más... o sea, tú eres experto en el medievo, Kenko. O sea, tú eres... Vamos, supongo que no, que estudiarías todas las épocas, ¿no? O sea, estudiarías todo, pero eres... estás más centrado en el medievo. ¡Hostia! Pues entonces, uno de los juegos que voy a traer a ti te habrá hecho el chocho pesicola, que es el Kingdom Come Deliverance. ¿Ese lo has jugado tú? Sí, 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 ya me imagino. ¿Tú has jugado a ese? ¿Al Kingdom Come Deliverance? Ah, se lo viste a Logar. Logar primero el Catacaldos. Vale, vamos con el 86. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar con el 86, ¿o qué? Venga, no. Soy un Coward. Coward Wolowitz. Ahora con el ordenador nuevo sí que podrás, ¿no?
¡Ahí va! Hostia, pues lo llegaron a dar con Epic. Me suena. Hostia, lo llegaron a dar con Epic. Lo pillarías también, ¿no? Es verdad, lo llegaron a dar con Epic. ¿El Rebellion? ¿Cuál es el Rebellion? DJ. No sé cuál es el Rebellion. De hecho, he estado a punto de empezar con el. Con el Bloodlines. Esta espada es. Hola, ¿eh? ¿De dos manos? Dos y dos. Uno y cuatro. Me voy a ir a por el dos y dos, Me mola más que sea más equilibrado. ¿El de móvil? ¡Ah! ¡El de los cabezones! ¿Es el de los cabezones? Espérate, porque tenía. Había dos que salieron recientemente para móvil. Uno era el de los cabezones, que es como. Que llevas asesinos que son como Funko Pop. Y había otro. Que era más. Pues le eché un vistazo y no me terminó de convencer. Había otro que era más. Más arcade. Que molaba. Es que no sé cómo se llamaba. Espérate. Uy, va, que me he equivocado. A ver cómo se llama. El Identity. ¿Cuántas mierdas de asesino? Mira, de este es el otro que digo yo, ¿vale? El Identity. Este tiene una pinta muy guapa, ¿eh? Que coste. Pues fijaros, lo que pasa es que es muy difícil. O sea, es muy sencillo. Porque lo llevas tú directamente, le das al como para subir. Pero fijaros que se ve bastante bien, ¿eh? Pues este lo tengo yo. Creo que era. El fruto Kingdom Come. Este creo que era algo de pago. Y yo, como tenía crédito en Google Play, no sé si ahora. Que ahora hay que pagar o no. Pero veis, me sale como instalada, como que yo lo he tenido. Tres pavitos. Sí, pues, este... Pero, te digo una cosa, DJ. Prefiero pagar tres pavos y que no me crujan a micropagos a que sea gratis, ¿sabes? Te pondré de Nick Logarrover Catacaldos. Pero fijaros qué buena pinta tiene. O sea, lo que pasa es que es muy automático. Pero bueno, algún día lo traeremos también para ver qué tal es. ¿Sabéis qué es lo que no me moló? Que aunque le puedes poner el. Le puedes poner el mando. Puedes enlazar el mando. Va como el culo. O sea, no lo detecta bien el mando. Y eso es lo que me tiro para atrás. Pues no me gusta jugar en pantalla táctil. O sea, lo entiendo que haya gente que sí. Y este es el que decís vosotros, ¿no? El Rebellion. Es este, el de los muñecos. ¿Fue a ti, Kenko, al que le vi jugar a este juego en directo, puede ser? No será canon, claro. Hostia, qué chulos, tío, los Kekos. Yo creo, puede ser que a este te viese jugar a ti, Kenko. Sí. Mira a Cassandra. Qué bueno. Pues ese no lo he jugado. Pero es muy farmer, ¿no? Es del Lord de. Estoy aquí cagando, voy a ver cómo están mis assassins. Te entiendo. La mayoría de los juegos de móvil, creo que les sucede eso. Yo dejaba muchos juegos de móvil. Que como el Fallout Shelter, ¿lo conocéis? Y a mí me pareció súper divertido el tema del Fallout Shelter. Pero llega un momento en el que dices, tío, pues es que paso ya. Es que paso de tus mierdas.
Joder. Espérate, que está oyendo, que está oyendo. ¿Se me ha escapado? ¿Se me ha escapado forever and ever? No. ¿Esta cuál es? La cortina de humo, vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se me ha hecho ahí el quiebro ese? Hostia, se me ha escapado ya. Se me ha escapado. Pues nada. Ahí te quedas. Que me voy. No sigan dándome la murga, que ya me voy yo. No se preocupen. Ha sonado como un gatete. Bueno, ya se quedan ellos peleando entre sí. ¿Pero dónde va usted? ¿Qué tiene ahí gente para pelearse con ellos? Quédese usted con esos. Déjeme en paz. Déjeme en paz, copón. Pero no habrá gente ahí para dar por culo que tiene que estar aquí conmigo todo el rato. No me sea cansino. En esta vida se puede ser de todo menos cansino. A ver, pero mira, yo me voy a coger el cofre. Anda, claro. ¿Quién me ha pegado el mochazo? El desgraciado este que hay aquí dentro. Ah, es muy Fallout Shelter este. Mejor juego que jugaste mientras estaba fuera de casa. Exacto, llega un punto en el que dices, ya, ¿para qué? Gracias por el apunte histórico. Claro, es que en el Renacimiento Europeo estaban como... Pero aquí lo pintan al contrario, ¿no? Porque aquí ya te decían que estaban las bombas y todo eso, y que como que en el... como que en Roma no lo tenían, ¿no? Aquí Ezio lo flipa porque tienen... Pero claro, lo tienen que hacer así en plan de que son novedades del juego. Ah, amigo mío. Vale, ¿cuándo se reseteará el campamento ese para que pueda entrar a por el maloso? Podríamos ir a por esto mientras. Que al final todo está bien hilado. No, si hay una cosa por la que se han caracterizado siempre los Assassins, es precisamente porque tienen fama de ser rigurosos históricamente. Rigurosos, entre comillas. No. De hecho, yo recuerdo a haber visto documentales de... Claro, que lo pone Ubisoft como promoción, no va a decir que es una mierda. Pero historiadores que decían que habían probado, por ejemplo, el de Londres,
que decían, joder, es que es tal cual como me imagino que era Londres en esa época y tal. Que there must be a reason. Te pregunto yo por qué, que si hay alguna razón para que seas tan tonta. ¿Puedes subir por aquí? Es lo que comentaba hace un, no sé en qué directo fue ni cuánto tiempo hace, pero es una de las cosas que comentamos aquí, que realmente el París del Unity es de lo mejorcito que se ha recreado en el... Sí, es lo mismo, lo hablamos contigo incluso. Pero no ves que tengo la memoria de pez. Sí, pero seguía siendo Renacimiento, DJ. O sea, el Renacimiento, esto está... Está dentro de la época del Renacimiento italiano. Bueno, europeo, más bien. Pero, además es que... Joder, con el lipo. Y además no solo por el tema de la reconstrucción de los edificios y demás, sino la ambientación en general. O sea, esa... Esa ciudad que da la sensación de estar viva, ¿sabes? Que no es en plan de una ciudad vacía y chimpún. No, Alba, no puedo pasar ahí. Aún. Fíjate, esto es lo que me jodía de estos juegos, que había zonas que las tenías limitadas. Vale, y si hacemos la misión principal y me dejo de mierdas. Vamos a ver si pillo... Vale, tenemos viaje rápido aquí. Vale, pues voy a pillar el viaje rápido ese. Vamos. Yo creo que, vamos, ya te digo, yo no soy historiador ni mucho menos, pero es una, es uno de los Assassin's que me han parecido mejor ambientados. O sea, que me han dado la sensación de estar ahí. Y joder, lo de Notre Dame, tío, poder estar dentro de Notre Dame. Lo único que me he hecho para atrás del Assassin's Creed Unity es que de la mitad del juego para adelante, o sea, desde la batalla que hay a mitad del juego en Notre Dame, no digo más detalles para no dar, para no hacer spoilers, ¿vale? Pierde fuelle completamente. Y sobre todo, hay un tema que me mola muchísimo, que es la... a ver, Arno, por ejemplo, me parece un personaje muy carismático. Lo que pasa es que está mal aprovechado en el juego, desde mi punto de vista. Y su relación con el Elise y tal... Eso sí, el Rogue, por ejemplo, que me pareció una mierda de juego. O sea, no una mierda, pero me pareció de los peores Assassins. Como muy hecho a pedazos de otros Assassins y demás. Incluso... Ese juego, lo que más me moló fue... The markings on this key are familiar. And the material, I have seen its kind before. El final del Rogue. Just like the Apple of Eden, que no voy a decir tampoco lo que nos pasa. Pero lo enlaza con el Unity. La Saint Chapel. No sé cuál es esa. Enko. No sé cuál es esa. ¿Cuál es esa? Claro, el final del Rogue... que es como lo enlaza con el Unity. Dos horitas llevamos. ¡Oh! ¡Anda, coño! ¿Qué era esto? Hostia puta, que no me acordaba yo de esto. Esta parte es de las que más me molaban de este juego, tío. Hostia, tío, esta parte era de... ¡Vamos ahí, Altair! ¡Altair, dale duro! Are you hurt? Broken foot. Pues te jodes. What is your name, brother? Altair. Con gráficos Thug nuevos, Umar. Fíjate, tío. Umar. Oh, yes. Exacto. Y ahora con el remaster, todavía más. It's honored.
Altair, we have been betrayed. The enemy has overrun the castle. You'll live. And Al-Mu'alim, where is he? He was inside when the Crusaders broke through. We can do nothing for him now. Altair, we must fall back. When I closed the castle gate, flanked the Crusaders in the village and drive them into the canyon. You don't stand a chance! Abbas, no mistakes. Abbas, se ha detectado una amenaza. ¿Qué tengo que hacer? Ábrete paso luchando hasta la puerta. Y si paso de ellos, ¿qué pasa? Espérate. ¡Ay! Me voy a esconderme en el pozo. Buenas tardes, señores. Nada, que me voy, que me voy. Que la paz os dejo, la paz os doy. Que os den por culo, que yo me voy para arriba. Es que mola mucho, tío, demasiado. Ya, a ti te voy a matar, pero por tonto. Ya, que me voy. Que me dais mucha pereza. Que a lo mejor consigo el 100% de... ¿Al no matar a nadie o qué? Pero matar a estos que son tontos. Yo soy Altair. ¡Ah! ¡Ah! Me has roto un pie. Me dice, me he roto un pie. No volveré a poder... No volveré a poder bailar ballet nunca más. Oiga, ¿qué usted, señor templario? Un poquito para ti, un poquito para allí, otro poquito para acá, un poquito para allí y un poquito para allá. Venga, todos a tomar por culo, venga, tío, a tu casa, trae pan. Vale, ya me puedo ir. Mata al cruzado sin que te descubran. Another step and your mentor dies. Ah, pues que muera, si es un hijo puta. Ya, qué guapo, tío, la túnica del Al-Mu'alim. Leave this place alive, traitor. No, you misunderstand. I am no traitor. I always... But I cannot betray those I never truly loved. Then you are doubly wretched, for you have been living a lie. Qué caña, tío. Now you call on your laptop. La Santa Capilla la construyó el rey San Luis. Corona de reliquia de Jesús. Traída de Tierra Santa. Hostia, no lo sabía. ¿Y dónde está? Es una joya del gótico. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Kenko? En París también. To protect you, you disappoint me. Why not share what you have learned with everyone, like a proper assassin? Why not share with your brothers the true extent of your... Pues cuando lleguemos a Unity, que lo vamos a jugar aquí también. Si estás por ahí, me dices, mira, esa es la capilla que te decía. Ya está, ha fallado. Y es que si os digo la verdad, yo no he estado nunca en París. Me he podido ir muchas veces, porque me han ofrecido un montón de viajes para allá. Pero no. Ya, pero yo es que voy con mis dos cojones meloneros aquí, ¿sabes? Why not share what you have learned with everyone, like a proper assassin? Why not share with your brothers the true extent of your ambition? Where is your sense of fraternity? Pues me lo he dejado aquí. Oiga, ¿a usted le apetece volar? Pues... I believe I can fly. I believe I can fly the plane. Usted para adentro. Viva.
Y usted también, venga. Vale, vamos a ver. Tendría que subir por aquí. Por ahí arriba, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pam. Pim pam es un muñeco. Pim pam es un muñeco. Tendremos que subir. Esto es la forma correcta de hacerlo por aquí. El paso está puesto a la 1 menos. Another good man dies and still you say nothing. I am surprised. You taught me many things, Al Mualim, but patience was not one of them. Speak now, or I will cut out your tongue that you may speak no more. Corre, corre Altair, bonico. Hermoso. Altair, primero de tu nombre. El sigiloso. El que no arde. El pim pam pum bocadillo de tu. Your time is running out, old man. Your time is running out. Tell me where you are searching for it. It is a small price to pay to preserve what you have built here, no? No puedo saltar desde aquí. No puedo saltar desde aquí. Even if you found the artifact, what good would it do you, huh? You have neither the skill nor the breathing to win. Hola, ¿qué tal? Ya está. Hostia, pues que lo he hecho, que lo he hecho. Y eso que lo he hecho mal. Pero lo he hecho. Vamos. Me he cagado. You put too much faith in the hearts of men, Altair. The Templars know the truth. ¿Ves? Esto es lo que mola. Weak, base, and petty. Hola, Frank, ¿qué tal? No. Our creed is evidence to the contrary. Perhaps I am not wise enough to understand. A pecho, palomo. But I suspect the opposite. That I am too wise to believe such rubbish. Esto molaba muchísimo. ¿Qué pasa, Al Mualim? ¿Qué hijo puta ha sido toda tu puta vida? You offered him a chance to salvage his dignity. Why? No man should pass from this world without knowing some kindness. But he shunned your graces, as was his right. Altair, I have watched you grow from a boy to a man in so short a time. It fills me with as much sadness as pride. You fit your father's shoes as if they had been tailored to your feet. I did not know him well as a father. He was an assassin, above all. You too were born into this order. Do you regret it? How can I regret the only life I've ever known? You may find a way in time, and it will be up to you to choose the path you prefer. Come, my boy, and ready your blade. Come, boy. This battle is not yet won. Mm-hmm. Sí, 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 exacto, exacto, DJ. Salva a todos. Al final, como decía DJ, no hemos conseguido la sincronización. ¿Lo dudabais? Yo creo que no había ninguna duda de que no se iba a conseguir la esta entera. Pero bueno, soñaré, grande. So they contain recorded memories, these keys, these ancient seals. But what is Altair trying to tell us, I wonder? What does he want the future to know or to learn? Pues que nada es verdad, todo está permitido. Trae pan, nada estará perdido. Vale, vamos a hacer lo de la gestión de los assassins. ¡Moza! ¿Qué pasa, artista? ¿Qué marcha me llevas? Que al final, ahora que digo lo de qué pasa, artista, qué marcha me llevas, no he grabado un puto vídeo en todo el fin de semana. O dices, José, es que no te... No, es que si es que soy más... Quería haber hecho los trailers para YouTube y para Twitch y al final no he hecho nada. Pero he descansado. Y hemos jugado.
Vale, Alejandría es de los Assassins. Esto también es de los Assassins. Vale, control de asesinos 50%. Este, control de los asesinos 44%. Vale, ya veo dónde está. Ya veo por dónde va el kilo de chope. Me cago en Ross, venga. Me ha costado, pero lo he visto. Ya, ya, vámonos. Vale, vamos. Estoy en plan baguete total. ¿Cómo veo qué configuración? ¿Qué dice Fran? Uy. Con eso yo creo que tendríamos ya para dominar los mares del sur. Claro, esto es que además nos darán recursos. ¡Ah, coño! ¡Que esto me cuesta dinero! ¡La Virgen! Y no me había dado cuenta. Que no me había dado cuenta que esto me costaba pasta. No, Frank, lo primero, la fuente de alimentación mínimo de 650. Frank, eso lo primero. Lo primero, una fuente de alimentación. ¿Y el Ryzen 3400? ¿Qué es, un Ryzen 7 o un 5? El 3400, que es un 4. O sea, un 5, quiero decir. Es un 5, es un 5. El Ryzen 5 no está mal. La 1060, mira, es la que se ha pillado Kenko. O sea, no, Medianoche, perdón. Medianoche se ha pillado esa. Y si, yo te diría que si puedes, una 2060, mejor. Pero también te digo una cosa, Fran. Ahora mismo no es el mejor momento para pillarse un PC. No, 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 no es equivalente. Que yo sepa. O sea, luego cuando haces las comparativas te va a quedar un poquillo detrás. Por el tema del... O sea, en procesos en paralelo pasa igual que con el i7 y el Ryzen 7. Con procesos en multinúcleo saca más rendimiento el i7. Pero por norma general en potencia bruta va a sacar más el i5. Lo que pasa es que, claro, no merece la pena la diferencia de pasta, ¿eh? La tuya es la AMD Fatboy, la 9. Joder, la 590 es la hostia, ¿eh? La 590 ya mete chicha, ¿eh? Yo lo que recomendaría es la ¿cómo se llama? ¿Pero lo quieres para streamear, Fran? Si lo quieres para streamear, igual se te queda pequeño, ¿eh? Claro, es lo que dice Venom. Por eso digo yo que es un mal momento para pillarse un PC, porque están a punto de anunciar la nueva generación. La nueva generación de procesadores y de gráficas está a puntito de salir. Y ten en cuenta también que es eso, que a final de año sale la nueva generación de consolas. Con eso dará pie a que los precios bajen bastante en cuanto a los PCs. Para jugar y editar. Para editar te viene mejor un AMD, un Ryzen. Pero estamos en las mismas. Tendría que mirar los precios como están. Un Ryzen 7, por ejemplo. Está bien. El problema de la 590RX es que no tiene ray tracing, por ejemplo, ¿no? No tiene soporte de ray tracing por hardware. Y es que si ahora mismo me tuviese que pillar una gráfica, intentaría que tuviese ray tracing. Para aprovechar, pues eso, ahora que ya se están
empezando a aprovechar la... Más que nada porque es la nueva generación con las consolas utilizando Ray Tracing por hardware. Se va a estandarizar más en los juegos de PC también. Entonces, bueno, no solo de PC. El procesador ya lo tienes comprado. Yo lo que te digo es que de aquí a nada van a sacar los nuevos procesadores tanto de Intel como de AMD. Que parece ser que en esta nueva generación igual los AMD se van a sacar la chorra comparada con los AMD. O sea, con los Intel, perdón. $150. Por esa pasta está bien. Con tu i7. El ray tracing, ¿no sabes lo que es? El trazado de rayos en tiempo real. O sea, mira. Para que te hagas una idea. ¿En qué juegos podríamos verlo? Mira, lo vamos a ver en el... Hostia, lo que pasa es que este creo que no está todavía, porque cuando lo vería, cuando grabarían este juego. Pero vamos a probarlo, a ver. Mira. Este es el control, ¿vale? Pero vale 350, pero yo creo que merece la pena, ¿eh? Pues la 2060 es más potente que la que tengo yo y a mí me costó 450 pavos. Claro, es que este vídeo, espérate, ¿de cuándo es? ¿De cuándo es este vídeo? Es de agosto del 2019, este no es representativo. Este no es representativo porque han mejorado el DLSR, lo han mejorado muchísimo. Ay, guau, que me he reventado una herida. Esto es donde... Un segundito y te lo muestro. Battlefield 5. Esto es del 2018. Es que no merece la pena ver vídeos que sean tan antiguos. Porque no... Porque ahora está muchísimo mejor, ¿sabes? 2019. A ver si te encontramos uno en el 2020. Mira, un ray tracing en el GTA. O bueno, mira, en el Minecraft también está. Pero bueno, vamos a verlo en el Battlefield. Esto es publicidad. Hombre, yo tengo planeado pillarme la 3070. La 80 no creo. Ya, en Shadow de Tomb Raider sí hay, pero... Pero es que aquí, a estas velocidades no se va a ver, tío. Fíjate que este va a 12 FPS. Es que telita, ¿eh? Ya, es que este no merece la pena tampoco, no es significativo. Igual, porque no tendrá un bicho para poder moverlo bien. Mira. Mira. Es con él, pero hay un... A ver...
El Minecraft con RTX. Hay un mod de RTX para el Minecraft. Lo que pasa es que fíjate las FPS como caen, ¿eh? Y están utilizando, ¿qué GPU? Una 2070 Super. Una 2070 Super, chaval. Por eso digo que realmente donde se va a cortar el bacalao también va a ser en la siguiente generación. Bueno, el DSLL, este que han puesto aquí, eso también es la pollérrima, ¿eh? Porque mejora un montón el rendimiento. Depende, depende, Frank. Hombre, cacahué, ¿qué tal? Contró, te voy a poner dos velas negras. Mira, mira el agua. El efecto del agua, del ray tracing en el agua, por ejemplo. Una de las cosas buenas que tiene. Pero el control tenía un problema antes, que no sé si habéis visto. Hay un vídeo del rescalado del DSLR este. Bueno, muchas Ds, muchas Ls, muchos Rs y muchas Ss. Que han conseguido que se estabilice muchísimo y queda muchísimo más suave sin tanta pérdida de FPS. Entonces es lo que os digo, que yo os recomiendo que metéis vídeos que sean recientes mostrándoos como la situación actual del RTX. Del SS. Hay uno que si lo buscáis, que es el control con DLSS, que lo vais a flipar. Claro, por eso te digo, Frank, que realmente es necesario. No es necesario. Lo que pasa es que aporta un extra de inmersión. O sea, a mí, por ejemplo, soy de estos tontacos, piperos, que me gusta el tema de los gráficos. Que, o sea, yo estoy jugando al Red Dead Redemption y estoy constantemente flipándolo de lo bien que se ve. Si lo digo cada 5 segundos, imagínate los que lo pienso y no lo digo. Claro, por eso, porque yo Fran, incluso te digo, para mí, con que vaya a 30 FPS me vale. 1080, 30 FPS ya me vale. Pero claro, no estamos pensando en qué es lo que te va a valer ahora. Estamos pensando en qué es lo que te va a valer dentro de 2 años, ¿sabes? Lo de RIS, no lo sé, porque no sé qué tecnología ha implementado AMD en ese aspecto. No sé cómo se llama la tecnología de AMD. En NVIDIA sí que es RTX, pero en AMD no sé cómo es. En AMD no ha sacado todavía, creo, que yo sepa, no ha sacado ninguna tarjeta gráfica que lleve o sea, trazado de rayos por hardware. Son las toñinas que me meto contra el suelo, ¿verdad? Y las lentejas, como lentejas. Vale, ¿qué iba a hacer? Si es que se me va la mierda en pedos, no me acuerdo ya. Vamos a hacer... Voy a seguir con el inicio del recuerdo este. Va. Ah, vale. No lo sé. No lo sé seguro. A mí, Fran, todo ultra en el modo historia me iba a unas 30 FPS. Como mucho. Como mucho. En el online le tengo bajadas algunas cosas y me va, pues eso, a entre 30 y 35 FPS. Sí depende de la gráfica. Bueno, depende de todo en general, pero sobre todo de gráfica. Exacto, depende de más cosas, pero sobre todo la gráfica es lo que más chicha le da. Si al fin y al cabo yo entro en el Red Dead, en la configuración de vídeo, y me aparece como que tengo la memoria de vídeo al... ¡Aná! O sea, al 14%. Pero... No, 45 FPS a mí no. No. Pero por eso, porque yo prefiero sacrificar FPS y verlo mejor que verlo más fluido, ¿sabes? Podría hacerle overclock a la gráfica, por ejemplo, que tengo bastante hueco para hacerle overclock. Pero es que paso, es que prefiero tenerlo así. Mm.
Claro, por eso te digo, Fran, que yo, por ejemplo, iría por una RTX 2060. Porque sin ray tracing ya tiene mejor rendimiento que la 1070. Pero bastante más, además. Como un 25% más, poca broma. Pero claro, ten en cuenta eso, ten en cuenta el cuello de botella, con lo que dice Lockhart también. Para ti estoy hablando en chino. Pero con un Ryzen 5, claro, depende de a cuántos gigahercios vaya el Ryzen también, ¿no? Pero yo no creo que tenga cuello de botella con un Ryzen 5. A ver, yo por ejemplo, con mi i5 viejo sí que tenía cuello de botella, pero porque era un i5 de tercera generación, creo que era. O sea que decías, mosquis. ¿Qué tal, Frask? Bonico. Una 1070 te venía en el portátil. Hostia puta. O sea, tú tienes un i7 en el portátil. ¿Te refieres? Ten en cuenta también que no es lo mismo, El portátil que el... Que en the news of the Traitor Valley. You found him. He found us, Ventor. Two of our brothers were kidnapped from this den earlier today. Now Valley is demanding that we hand over our property to the Templars. No. Do not negotiate with men who use hostages as leverage. We hunt them down and we eliminate them. Then we should split up and search Galata now. We have little time to waste. Vale, localiza y libera a los asesinos. Vamos para allá. No me he fijado en qué necesito hacer para la sincronización. Hostia, ¿que es uno de 1500 pavos o qué? Claro, es que tu Ryzen 5 3400 yo creo que es más potente que mi Ryzen 7 2700 o 2300. Es que no sé ahora mismo el número que es. Como hay tantos números ya se me pierde. Pero yo creo que es más potente el Ryzen 5. Lo único que el mío tiene más núcleos, pero es más potente el tuyo. 2300 pavos. Joder. Joder. Yo, por ejemplo, a principio de año me pillé un portátil que me costó 800 pavos, pero es un portátil que lleva una 1600, o sea, una 1650, creo que es la que lleva. Una 1060. Una 1060, una 1650, ya no lo sé. Luego lo miro. Y por ejemplo, el Red Dead lo puedo jugar, pero ni de coña a muy alta calidad. Aquí no ha pasado nada, Listen, you geriatric neurotic sack of thought. You find life so tiring, I'll end it for you. Evita que te descubran mientras... Mira, le quitamos la pica y... Pica tú. Del pica pica de él. Ya que me frungen. A tomar por bombe. Hombre, ¿qué tal, señor de la vara? Matutano. Wait a minute. Mira. Vamos con la maza. En vez de con una vara, nosotros aquí vamos con un mazusco. Uy. Ok, cofre. Un 2600. ¿Ves? El de Kenko, por ejemplo, sí que es algo más flojillo que el nuestro. Buenas tardes, señores. Mire usted, lo que le voy a hacer a estos hombres va a ser algo así como... Mira. ¿Qué la ha pachado? ¿Qué ha pachado? ¿Qué tal, Matugis?
Sí, es lo que lo va a implementar, pero que no ha sacado todavía ninguna. Matu, es a lo que me refería. Claro, si es eso. Yo, por ejemplo, en mi placa también podría meterle un AMD de los nuevos. Pero cuando cambie de PC, me cambiaré placa también. Mientras el PC, la RTX es por drivers de la Nvidia, o sea, de la. Perdón. Sí, Frank, lo tengo en tareas pendientes. El Black Flag, o sea, vamos a seguir la saga. De hecho, jugaré toda la saga aquí. Lo que me molaría es que saquen el Black Flag como el 3 con el Odyssey. O sea, no sé si lo sabéis, pero el 3 remasterizado lo regalaban con el pase de temporada del Odyssey. Entonces, si me lo regalasen, o sea, si hiciesen un remasterizado del Black Flag, ¡buah!, sería la hostia. Si me lo regalasen con el Valhalla, pues que les comía todo lo gordo. ¿En serio? No, hombre, tampoco para tanto. Pero estaría bien. Ya que veo que estás hablando sobre PC, me quiero comprar un PC nuevo porque voy a... es lo que estaba diciendo. Yo preferiría una 2060. Yo iría más a por una 2060. Ya cierras el bar, Matu. Joder, pero es pronto para ti, ¿no? Hostia, que es la una ya casi. Lo vamos a tener que dejar, que yo también tengo que madrugar mañana. Y no estoy prestando nada de atención al juego, ¿eh? Menuda casquera llevamos hoy. Ok, fenomenal. Fran, si nos dices qué tal te ha ido. Pero es lo que te digo, que cuando acabe este juego seguramente o le demos al... Seguramente le daremos o al 3 o a alguno de los de... Puede ser que le dé incluso al de PSP. Y lo juguemos desde el móvil emulado. Aunque bueno, claro, si está para móvil estará para PC también. Luego lo miro. Que me quejaré para el día. Te voy a crujir. Pues eso, sigue por los tejados. Hay cine, hay que escape. Hay charlas, sí. Está el chat muy activo, eso me gusta. Lo que pasa es que, claro, ahora yo no me he enterado de una mierda de aquí. De la chicha del juego. Pero no pasa nada. ¿Eh? ¿Por qué no puedo usar? ¡Hostia! ¿No puedo usar la pistola? ¿Qué? No puedo usar la pistola. ¿A que estará misión de asesino? Ok, Kenko, que descanses. Y gracias por tus consejos también, ¿eh? Y tú. Sabiduría. Valaquia. Eso es de Rumanía. ¿No? Does not let him protect his people, his home, and his family. What good can it do for the world? Peace be with you. Help! Rematar la faena, más 15. ¿No? Lo estáis viendo, ¿no? También el. Que me han dado puntos de esos del Ubisoft Club, este. Eso mola. Porque luego me permite comprarme las cosas más baratas. Ahí. Hala, pues ya terminamos. Nos vamos a la isla. Lo voy a dejar aquí, ¿eh? Lo voy a dejar aquí ya. Claudia, I am now in possession of one of the Masyaf keys. And better still, I have discovered the map. Ya, pero es a lo que me refiero, DJ, que espero que saquen una remasterizada. Como sacaron la del 3. But I am thankful to have met a Venetian woman willing to help me decipher it.
I must not overstate my successes. The Templars still hold one key hostage, and if I am to recover it, I may need more help than the assassins can provide. If I can make a friend in the Ottoman court, my access to the secrets of this city will improve greatly. Sí, van a bajar pronto. ¿Cómo? No, claro, claro. Por eso, pero hasta diciembre, fíjate si tenemos aún juegos para pasarnos del Assassin's, ¿eh? Pero tendríamos que pasarnos el 3. Tengo el Bloodlines. Y tengo los Chronicles que no me los he pasado todavía. Podríamos esperar una vez que nos pasemos el 3 con esos. Y aparte los que tenemos en marcha. Vale, ¿qué hago? ¿Hacemos misión, esta misión ya que estoy o qué? Ya que estoy aquí. ¿Dónde estamos? Hostia, al sur del todo, ¿eh? Lo voy a dejar que esto se va a alargar si no lo cortamos. ¿Ablastepe será príncipe de Valaquia? No, no sabía que era de Valaquia. A mí hay una historia que me molaba mucho de Blas Tepes, que fue cuando volvió para hacerse, pues eso, como rey de su, o señor de sus tierras y tal, y llamó a todos los nobles que habían estado conspirando contra él y demás para invitarlos a cenar y en plan, pues eso, en plan de cortesía, y cogió y los rebanó a todos. O, según eso. Pero es el que tenías que ir a la camita. Sí, me voy a ir a acostar, que si no. Nada. Pero también te digo una cosa, Fran. El único consejo o el más valioso que te puedo dar esta noche es: no me hagas caso a mí solo o a otra persona con la que hables. Habla con mucha gente, pide muchos consejos y hazte tu propia impresión, ¿eh? Tú estás a 2 segundos del curro, qué cabrón. ¿Estás en el cuartel ahora o qué? Vale, vamos a salir. Y vamos a ver quién hay por ahí para que le hagamos la raid. Oiga, que no. Si es que no le daba lo que tenía que darle. A cerrar la play entera. Por cierto, no me ha dicho nada el corte inglés de mi edición especial de Last of Us 2. El príncipe de Valaquia, cuando aquella reunión no existía como tal. Por comodidad y vagancia. Ok. Y es que es eso, es que tampoco. O sea, tengo ideas y conceptos, pero a lo mejor. Si es que qué bueno es tener un historiador por aquí que te pueda decir cosas con propiedad. Vale, pues vamos a ver quién queda por ahí en danza hoy. Tengo a 6 nada más, gente. Por eso. Podría dejar con David, que está con el Football Manager. O con Devil Jack, que está con el Cuphead. Bliss Unleashed, de crítica de videojuegos. Eddie Esquiva está con el Rise of the Tomb Raider. Os podría dejar con Eddie. ¿O qué preferís? Está en un especial, Devil Jack. Voy a dejar con Devil Jack. Está eso, en un especial speedrun del Cuphead. Así que, a ver, os mando con él. Igual podría buscar a alguien que esté jugando a Assassin's Creed Revelations, pero como la última vez que hice algo así fue un fail total y absoluto, mira, prefiero dejaros con alguien que conozca. En fin, muchísimas gracias. Solo me queda decir lo que diría Lag. Un besito de buenas noches. Lo que diría Dream. Descansa y sueña con cosas bonitas. Y por supuesto el Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Y ahora ya nos vamos con la música de despedida. Y nada, muy buenas noches a todos. Que tengáis una semana fantástica y fabulosa. O fantabulosa, que serían ya las dos cosas. Y nos vemos mañana, no sé lo que daré. Seguramente volvamos con el Outer Wilds. Así que nada, un placer. Nos vemos, bonicos. Sí, tengo grabado a Lag.
Un abrazo a todos. Que descanséis. Nos vemos. Chao, chao.